Pero muy buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo andan en este día frío, por lo menos acá en Sudamérica? ¿Qué tal, muchachos? Ya saben quién soy. Bienvenidos de vuelta al canal de las coneadas. Su dosis, iba a decir semanal de coneadas, pero estuve medio desaparecido estas dos semanas. Pero anyway, yo soy Smashu y bienvenidos de vuelta. Tras un par de periodos de un poco de inactividad, chicos, estuve ocupado estudiando. Pero he regresado, he vuelto, he salido victorioso de mi campo de batalla llamado los exámenes, llamados los parciales. Y quiero comunicar que aprobé absolutamente todo, así que estoy contento. Estoy un paso más cerquita de volverme locutor. Como ustedes saben, recuerdan, si alguno estuvo en el primer stream de Pizza Tower, me llegó el mail de que entré a la carrera de locución. Y ahora ya pasé la primera mitad del año. Faltan nomás 5 mitades, porque son 3 años. Así que, chat, voy a hacer el recorrido de locución con ustedes. Primer cuatrimestre adentro. ¡Woo! Así que ya está, mitad del primer año completado. El día que me vuelva locutor voy a hacer un stream especial, no lo sé. Pero, primera parte completada. Ahora lo que quiero es descansar. Lo que quiero es
hacer streams, hacer videos, porque estoy... La abstinencia que manejé durante estas tres semanas, no saben lo complicado que fue. No saben. Veía a los chicos jugar juegos en el Discord a la 1 de la mañana y yo como, no puedo, tengo que estudiar. O veía que los chicos hacían streams de Duck Game o multitudinarios y reacciones y yo no podía porque tenía que estudiar, tenía que hacer lo correcto. ¿Quién me manda a hacer lo correcto? Pero anyway, he regresado de una forma más óptima, de una forma más tranquila. Y gracias a... Uy, ¿cómo se hacía esto? Así. Gracias a Darkus Shadow por los 7 meses de membresía. Y dice, hola Smashy, feliz de verte triunfante. Gracias, chico, muchas gracias. Es más, o sea, técnicamente hace 3 semanas que no hago stream, pero sí que participé de la Frantón, que fue un éxito por lo que vi. Tipo, pude estar en el final, pero no pude estar los últimos días. Y me alegra que haya salido bien. Así que, chicos, imagínense que... Se van a cagar de risa, chicos, pero entré al OBS y lo que vi fue esto. O sea, es como, me parece que hace bastante que no hago stream. Así que, sí, dije, bueno, ¿sabes qué? Tal vez debería streamear por mi cuenta. Y el primer día que puedo, ¡pum!, lo hago. Así que, gracias, chicos, por estar acá recibiéndonos de vuelta. Muchas gracias a Gasai por los 13 meses de membresía. Gracias, Gasai, querido. Dice, bienvenido de regreso a los streams, Smashu. Es un gusto verte nuevamente y ojalá que te encuentres bien y que la pases bien en este regreso. Gracias, Gasai. Y Agustino Vilas ha hecho miembro por Rank 1. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias a Arquito, que está ahí en el chat. Un saludo a todos, chicos. Hay mucha gente en el chat. Los quiero un montón. Y, esperen, vamos a... presentar al invitado del día de hoy que me está acompañando el día 1. Hay que volver, pero hay que volver con absolutamente todo. Y qué mejor invitado que mi buen amigo Duffman, que le estaba agarrando el botón de desmuteo por si notaron la pausa. ¡Auxilio! ¡Buen día! ¿Qué haces, Duffman, querido? Chat, sean educados, ya lo conocen a Duffman. Nos va a estar acompañando. ¿Cómo estamos, chicos? Tanto tiempo. Un saludo para todos los muchachos que están aquí presentes, bienvenidos. Ay, pero después de esa intro enérgica, gracias chicos ahí por las membresías, agradezco un montonazo. Y vamos a empezar con algo tranqui, no sé cuántos streams haré en esta semana, pero estoy muy motivado, estoy con mucha energía. Aparte que, bueno, Duffman, vos sabrás que cuando tenés un periodo de inactividad y ves que está todo pausado en tu canal, decís, quiero volver, voy a volver y me van a escuchar. Hay que hacer algo, hay que resolver la situación. No, Lopi no tiene membresía. No, encima, qué paja, porque me acuerdo que había un montón de miembros nuevos y lamentablemente por la inactividad no pudieron usar mucho los emojis. Claro. Lamberto, pasa que si ya estoy en stream, creo que no se puede habilitar lo de los raideos. Lo siento. Pero para la próxima se me acordaré y lo hago. Así que bueno, Duffman, ¿qué nos acontece el día de hoy? Smash Remix, que hace un montón que no jugamos. Esto ya se está volviendo una tradición en el canal. Que justamente... ¡Tapper! ¡Oh, la mierda! ¡Membresía! ¿Para qué mierda hablo? ¡Tapper ha regalado 50 membresías! Y adiós, chat. Van a desaparecer entre todos los nombrecitos. Yo quiero Duffman, a ver si podés conseguir una Duffman. ¡Nunca tengo una membresía en tu canal! ¿O quiero usar conos? Duffman, te juro que no tenés la membresía hace un montón de tiempo. ¡No! Lopi, sos miembro ahora. Gracias, Tapper. Sos un loco, Tapper. Y Lespedian64 se ha regalado. Regaló 100 pesos argentinos y dice: Smashu, a darle duro al Smash Remix. Gracias por el stream. Gracias a vos por estar presente, che. Muchas gracias por la ayuda. Gracias a todos, muchachos. Sí, ahí siguen lloviendo las membresías. Y creo que vi la noticia. Ay, vi tu nombre en el chat y me asusté. Y EmiGamerPlay donó una membresía también. Gracias, Emi. Son 51 membresías. A ver si alguno le cae a Duffman. ¿No? No, porque yo soy Rey Gris en los streams de Smash. ¡Sí, fui! Estoy haciendo la teoría conspirativa de que no tenés activado el coso de membresías en mi canal. Pero, ¿eso se activa de manera individual para cada canal o...? En teoría, la primera vez que ingresé... No, aparte no me sale el icono de habilitar membresía. Eso creo que es en teléfono, pero creo que
Yo nunca he tenido problemas. Nunca he tenido problemas con las membresías regaladas. Y felicidades a todos los que tienen ahora membresía en el canal, muchachos. Pueden usar los bellos emojis del canal, incluido el Jigglypuff, que por algún motivo todavía lo tengo puesto. ¿El Jigglypuff? O sea, lo puse hace como un mes y quedó. Entonces, bueno, disfruten el Jigglypuff, ya que estamos en un stream de Smash, ¿por qué no? Muchachos, antes de que me olvide. Ay, gracias por las suscripciones, muchachos, también. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Yo soy Emashu, todos los Jigglypuff. El Jigglypuff. Y no olviden, muchachos, que hace bastante que esto no lo digo, que tenemos nuestro hashtag en Twitter, que... O sea, afortunadamente ahora que volví, aparentemente ya no está el límite de los 600 tweets por día, creo que era. Me salvé de toda esa masacre. ¿Qué época oscura fue esa? Fue una época de 3 días, pero yo estaba estudiando, así que no sufrí tanto eso. Y tenemos una nueva... esperen, la mejor parte de la canción, esperen. Tenemos una nueva barra de donaciones, porque en el último stream de Miitopia llenamos la barra anterior. Y eventualmente vamos a hacer un stream de Team Fortress 2 con los chicos, tratando de sacar las armas doradas. Vamos a meter platita en el juego. Y posiblemente no ganemos un carajo, pero nos vamos a divertir con los bots. Y digo los buenos. La economía de Team Fortress 2. Dusman, vos sabés que Team Fortress fue mi droga por 4 años, así que hay que devolverlo un poquito. ¿Qué te iba a decir? Tenemos una nueva barra de donaciones, que esta vez es muy cortita la que tenemos. Me pasa todos los días. Pero es una barra de donaciones. A más de uno le habrán dicho eso en algún momento. ¡Ay, qué dolor! En la siguiente barra lo que pensamos hacer con mi amigo Hyper Nintendo, mi amigo español que conocí en la época del Loquendo, que hace poco revivió, vamos a hacer ahora sí un stream viendo nuestros Loquendos de 2010, nuestra niñez, con todo lo que eso conlleva, y reaccionando juntos, contando anécdotas, por ahí van a ver el pasado de alguna gente que conocen, pasado muy lejano, muy oscuro, va a estar muy bueno, así que es verdad, Cine Ultimax. Una nueva edición y ya lo hice hace un par de meses, pero fueron poquitos. Con Hyper vamos a ir balls deep, vamos a ir con todo, la vamos a pasar muy bien y ustedes saben, ya saben lo que conlleva un Loquendo, así que... Y bueno, ahí está la barra de donaciones, así que cuando se llene ya arreglaremos con él. Con todo eso dicho, vamos a lo que nos conlleva el día de hoy. Que es Smash Remix, una nueva versión que salió el tráiler hace nada. Y Dusman hizo reacción. Gracias a R. D'Alessandro, que se actualizó la membresía. Y también gracias a Señor Lato, que llegó a 12 meses de membresía. ¡Woo! ¡Bien! Y dice, hola, 50% de semana. ¿Cómo andan? ¡Yay! Mejor que nunca, Señor Lato, querido. Ahora que estoy de vacaciones, siento el poder. Mucho frío. ¿Dónde puedo descargar Smash Remix? Simplemente busca Smash Remix en YouTube y está el canal oficial y ahí tenés el link donde puedes descargarlo. Que tenés que fabricar el ROM. O sea, solo necesitas un ROM original de Smash 64, que de esos hay muchos en internet, y lo convertís y ya está. Y después lo abrís en el emulador. ¿Qué tal, Bani? ¿Cómo estás? Así que... Dusman, te estoy transmitiendo. Vamos al lío directamente. Resume. Está transmitiendo. ¡Puta madre! Puedes dejar el chat a la vista. Ahí está, vamos a ponerlo ahí. Ahí está, chat, los tenemos a raya, así que no se porten mal. Muy bien. La gente me estuvo diciendo que quiere... O por lo menos que disfruta de los análisis de personajes. Así que, Dusman, ¿qué te parece si vamos acá súper rápidamente al Training Mode? Ya. Y ver a... ¿qué de nuevo tenemos a...? Oh, ¿y la música? ¿Dónde está la música? ¿What? ¿Y la...? ¿Pero el Training Mode tenía música o no me acuerdo? ¿No? Sí. Wait, ¿dónde está la música? Hold up. ¿Esto es común? SR Settings. Music Settings. Play Music On. ¿Qué onda? ¿Por qué estaba callada la música? Estaba todo, ¿no? ¿Dónde está mi música, Dusman? ¿La habrás usado para grabar algo? Ahí está. Es que yo uso Smash Remix para grabar mis historias competitivas, pero claro, no. Claro, pero no esta versión es nueva. What the fuck? Anyway,
¿No habrá quedado por default las opciones y reconoció la ROM como de la de 64 donde grabaste settings? Es que ahí está el tema, Dusman. Yo nunca le saqué la música. Ok, vamos a ver. Uy, míralo. Tan pixelado el Goemon. Oh, está lindo el modelo. A ver, vos también te da Goemon para que lo puedas probar. Uy, las skins. Gracias a Mariano Kun. Pero yo no puedo jugar con... Por los que, Mariano Kunpori por los 15 meses y dice: 15 meses. Llegué temprano, me dormí un ratito. Y Lilith Gremory por los 8 meses que dice: hola, es más, ya pasado tiempo que no nos transmite. Pero ¿y el conejito? Yo no puedo jugar. No lo sé, Lupi. Ah, pero Dusman. ¿Por qué te pensás que usas Smash Remix para grabar? Cálate esto. En el training se puede. Cálate esto, mirá. Port número. ¿Qué pasó? ¿Tocaste algo? No. What? Help. Ahí está. Mira. Vas al port 2. Ah, porque estaba moviendo con el analog. Ya está. Hice lío. Ahí está. Puerto número 2. Y es un human. Y solamente reinicias. Oh, nice. Y ahí está. Ay, con todo el hitbox. Espera que estoy. Ahí está. Quería sacar las hitbox. Ahí va. A ver, espera que saco los cosas de la izquierda. Ahí está. Ahora sí. A ver, ¿cómo es esto? Muchachos, para los que no saben, este es el nuevo personaje que metieron en esta versión de Smash Remix, que es Goemon. Y, a ver, ese es el especial normal, ¿no? Lo puedes mantener apretado, te puedes mover izquierda y derecha, por lo que veo. ¿Puedes saltar? No puedes saltar cuando cargas esto. Interesante. Nube voladora tiene. Tiene. El segundo salto y se ve interesante. Después de la nube. No tiene hitbox esto. A ver, a ver. ¿Puedo usarlo? No. No tiene hitbox. ¿Qué tanto puede subir? A ver. Yit. Ah, y pega un saltito cuando termina el recovery. Mira, es como. ¡Uy! ¿Esto no tiene hitbox tampoco? ¿Qué es eso? ¿Agarre? No, es su down. ¡Ay, la cara cuando cae! ¡Mira! Ok, si la monedita no la cargas demasiado. Ok, esta puedo ver que es una buena herramienta de soneo. Mira todas las moneditas. ¿Puedes pegar en la nube? A ver. ¡Ah! Mira qué genial. ¡Oh, esta está buena! Me hace acordar a Bowser Jr. Y gracias a Dani Inferno por su primer super chat. 10 pesitos mexicanos. Gracias, Dani. Subo, Mira. ¡Ah, para! Estamos jugando a Smash Remix. Dusman, podemos hacer esto, mira. Uy, puta con el D-pad. Podemos quemar la música, mira. ¡Oh! ¿Qué tal si vamos a...? Sé que no tiene nada que ver con Goemon, pero... ¿Ocarina of Time Medley? Ok. No, para. Está. Meta Knight Revenge en versión 64. A ver cómo suena. Te vaso. Ok, a ver, su neutral air es una sex kick. Chicos, tiene la sex kick. El bebé es real. ¿El dinero? Sí, fui. Después su forward air, ¿qué tiene? A ver. Con su forward air está pegando acá con el. Con la ramita. A ver qué tanto pega. Au. Ok, tiene rango interesante, me gusta. Tiene el upper de Cloud. Chicos, alguno que haya jugado Smash Wii U es el upper de Cloud este, no me jodas. Míralo. Tuki. Lo que no le encuentro mucho uso al agarre este, tienes que ser muy preciso para usarlo. ¿Ese es el especial para abajo, a ver? El especial para abajo. Creo que ya sé para qué puede ser. Eso puede servir para lo que se llama un tech chase, a ver. A ver, déjame ver, por ejemplo. ¿Qué pasa si quiero hacer esto? Au. A ver. Si hago. ¿Sirve para recovery? No sirve para recovery. Sirve para recovery por lo que viene el trailer, pero tenés que ser muy. Pero. Sí, no, muy. O sea. Muy precision. Tenés que agarrar el borde, a ver. ¡Ah! Es como en melee, que es. Se agarran complicado. La pared. Claro, es. Creo que es el primer personaje que puede hacer eso en este juego. ¡Uy!
Está interesante el recovery, me gusta. Gracias a Super Danny Bros por esa membresía. Bienvenido. A ver los agarres. ¿Qué tiene? Para adelante. Estándar. Y para atrás. Oh. Parece los de Terry. Me gusta. Down tilt. Con el down tilt pega con el palito también. Con muchos ataques pega con su arma. Interesante. Esa. Veo que tiene el dash attack de Mario también. El ¡what up! Gusta, ¿eh? Está interesante. A ver, tiene Spike también, pero ¿no? ¿Cómo? Oh, ¿qué? ¿Cuál es tu pregunta? Hay un combo con el que saco un yo-yo, pero no sé cómo sacarlo. Es su forward tilt. Ese. Tienes que apretar para adelante y... Ah. Y el botón de ataque. ¿Sí ves? No tenés que pegar fuerte, tenés que pegar despacio. ¡Oh, pega fuerte! Ah, bueno, tienes... Ah, ya. Tenés un chingo de daño en todo caso. Y un... A ver, su Asmash es el de... Es como el de Sora, que gira un montón de veces y después sale volando. ¡Ay, qué bueno el taunt! Y el Down Smash, a ver. Clásico de Smash 64, pega para ambos lados. Y creo que esos serían todos los movimientos, ¿nos está faltando algo? Backer. Y obviamente... Está muy interesante el personaje. Está como muy... Iba a decir basicón, pero creo que eso es bueno. Porque es como... No tiene ningún gimmick súper raro como la última que habían sacado. ¿Cómo se llamaba? La de Mischief Maker. Sí. No me acuerdo el nombre. La de Mischief Maker. Yo tampoco, y eso es malo. Spike. Y Marxus actualizó la membresía por 9 meses y dice... ¡Smash! ¡Han pasado años! Además, hace 9 grados. La put, hace mucho frío. Sí. Y a ver si esto te puedo mandar directamente para arriba. Tuki. Oh, buena combi. Funciona y... Se ve interesante, me gusta. ¿Decís que él sea digno de superar el challenge que tenemos planeado para el día de hoy? Oh. No podemos hacer una sesión de Smash Remix sin hacer nuestro challenge usual, ¿no? Los que saben de qué estamos hablando. ¡Uy! Ok. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Pepi? Son skins de Foxy Falco, parece ser. Son alts de Foxy Falco. Toma. A ver, vamos al menú. Es más, ¿puedes pasar el link de este hack room? Sí. Les puedo pasar el link para Smash Remix. ¿Quieren el Zelda? Mira, la última vez que pasé un link en un stream de estos, terminé pasando el pack de la Smashy, así que... ¡Y con ese timing, boludo! ¡Ta, tarara, ta, 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 ta! ¡Otra vez! ¡Casi me atoro! ¿Mencioné el pack de la Smashy y sonó esa canción? ¡No! ¡No, chicos, no! Estaba tomando un jugo de frutilla y se me fue una semillita para el otro lado. ¡Es un stream cristiano este! ¡No! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sí! ¡Ay, Dios santo! No se habla de ese link, Smashu. Bien que a ustedes les gustó. Bien. Para los que no saben, hace un tiempo donaron una roja y Stream de Smash Remix. En el primer stream de Smash Remix que hicimos, alguien dijo, hey, ¿me puedes pasar un link con todas las fotos de la Smashy? Y yo dije, dale, por una roja. Y apareció una roja. Y fue como, a la verga, voy a tener que hacer un pack de la Smashy. Y pasé el pack de la Smashy. Un win-win. Y mucha gente estuvo... Y lo peor es que hay mucha gente que seguro ni sabía que estaba en el stream. Y fue... Estaban rogando que donen roja, dice. No. Sí, sí, se hace lo boludo, pero hay una gente que estaba como, uy, a ver. A ver. Entonces, ¿cómo sería esto? ¡Oh! ¡Pepi! Ahí está, Pepi. ¡Pepi! ¿Y vos podés ser Sleepy? ¿No? Sí, pero tiene que ser el Falco. Selecciona Falco. Ah, Falco. Ok. ¡Míralo! Busca Sandbag. Después voy a ver a Sandbag. Ahora estamos por lo menos probando los personajes y vamos a... Que de vuelta, que somos competitivos. Port 2. Uy. ¿Dónde está? Puerto número 2, Sleepy. Y Type
Human. Y vamos a cambiar la música a que sea... Bloody Tears, ahí está. ¿Estaba Bloody Tears? Sí, estaba Bloody Tears. Ahí está. Esto es un stream de Castlevania ahora. Che, para quien no lo había visto. Y acaban de regalar 5 membresías. Temazo. Espera que no lo había visto. Y Galaxy, que fue el que generó el sonido, ha regalado 5 membresías. Gracias, Galaxy. ¡No, Sleeping! Y gracias. Gracias, Zoidek. Y gracias también a Galaxy otra vez por 10 membresías. Gracias, Galaxy, querido. Disfruten, muchachos, disfruten los que lo consiguieron. Pongan los emojis, sean felices, que tenemos música hype. A ver, ¿cómo funciona esto? ¡Mira cómo corren! ¡Corramos juntos! ¡Corramos juntos, mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Es la intro de Star Fox! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ese grito! ¡Ese grito de Sleepy cuando lo atacan! A ver mi grito. Oh. ¡Oh! La mía más grande. A ver, ese es tu especial normal, ¿no? Sí. A ver, ¿yo qué tengo? Ya tengo el escudo. Estaba cargando, a ver, tengo como un revólver. It's high noon. Muere, Guzmán. ¡Ah! ¿Dispara en ráfaga? ¡Ah! Hay que cargar el tiro. Después puedo disparar en ráfaga. Es como un escopetazo. ¡Mira esto! Che, está muy bueno. Siento que es como no tan útil para hacer espacio, pero... ¿Usa la burla en el app B? O a ver... ¿Cuál es mi L? Para... Ok, a ver... ¡Lo dijo! ¿Me da más distancia o es solamente el easter egg? No, qué bueno que está. ¡Me encanta! ¡Dejá de dispararme vos, sapo! Pero me gusta la escopeta que tiene. A mí me gusta este reflector, mirá. ¡Ah! ¡Oh! ¿Lo puedo teledirigir el mío? Che, el de Sleepy está re bueno. ¡Burro! ¡Oh! Y es la voz del soldado, es verdad. Es la voz del soldier de TF2. ¡Qué triste! ¡Ey! A ver, yo no tengo reflector. Lo que tengo es esta bomba que es F. Chicos, F en el chat. Chicos, F en el chat por Doomman. ¡Ay! ¡Me estunea! ¡Au! A ver si llego. ¿Tiene buen recovery? ¡Fuck! ¡Darn it! A ver, mi taunt. Che, están muy tiernos estos. ¡Están re buenos hechos, boy! Literal es un personaje distinto. Gracias por actualizarte las membresías, chicos. Se me escaparon entre todas las ejes. Literal es un Echo Fighter esto. Un Echo Fighter, pero si fueran bien hechos, no como el Ultimate. Lo dije. A ver, ¿te puedo stunear con esto? Flashbang. Le pegaste. Le pegaste un tiro. ¡Uy! ¡Ajá! Ah, se le puede atacar a este. Ah, no mata tanto. Toma. Sí, muy buena manera de usar las skins. Está muy creativo. ¡Tiene el dash attack de Luigi! El de Luigi, pero con el último golpe puesto. Mira. Oh. Ahora, mi pregunta es, ¿puedo hacer ¿puedo detonar esto en el aire y impulsarme? Ok, para, estoy cooking, a ver. ¡Oh! Destrozado en segundos. Y a ver, los agarres son los de Fox y Falco. Sí, el agarre es normal. Gracias, Scott, por los 12 meses. Están re buenos los personajes. Gracias, Scott, me encanta. ¿El down B de Sleepy hace Spike? No te creo. Muere, Doomman. Estoy cooking, para. Pobre Sleepy, vení para acá. ¡Oh! ¡Tiene Spike! Che, el Sleepy Loppy me gusta, Ah, tengo el cabezazo de Mario. A ver. ¿Qué tenés vos de ataque? El Up Smash es el cabezazo de Mario. Es el Up Smash de Mario, ¿verdad? Huh.
No me di cuenta ese dash attack de quién es. A ver. Ese es el Luigi. Ah, yo tengo el de. Tengo el shoulder bash de Wario. Mirá, espera. ¡Ah! A ver. Mira, mira, mi dash attack es el de Wario, mirá. No, Smash es común. Bueno, ese es el de Fox. Y tiene. Y chicos, el aéreo neutral de. El aéreo neutral de Peppy es una sex kick. A ver, ¿cuál es tu aéreo neutral, Dosman? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! Sí, Santiago. Sí, Santiago, sé que está Classic Sonic. La hemos usado antes. Che, está muy buena, me gusta. Che, están muy buenas, ¿eh? Qué divertido, boludo, qué tierno. Bueno, no puedo hacer el especial para arriba sin hacer el taunt, ¿eh? Me siento mal, Ciro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, el upper! ¡Ah, mirá el upper! Es el. ¡El grito no puedo! ¡No puedo! Mi última pregunta: ¿esto mata? ¡Uy! ¡Fuck! ¿Qué tanteas? ¿Qué tanteas? Vení para acá. ¿Esto mata? Si pudiera pegarlo. Ya, chicos. La próxima ponemos de alerta de notificaciones el grito de Sleepy. Ok. Ahí está bueno. Sleepy es muy divertido usar. A ver, vamos a ver si tenemos algo para usarlo. Vamos a ponernos tags primero, porque creo que se nos borraron los tags. Sí, vamos a ponernos... ¿puedo hacer mayúscula? ¿Cómo era para poner mayúscula en esto? Change case, ahí está. En mayúscula, ¿por qué? Porque soy Smash, así que es mayúscula. ¡Ah! Porque el juego está... Porque el juego está... Chicos, puse... Chicos, ¿por qué el juego se tosqueó cuando dije eso? Cuando quise poner la A. No estoy hueveando, el juego no responde. Tipo, felicidades, Smash. No, lo has conseguido. Me estás jodiendo. Rompió el juego. No estoy hueveando, en serio se tosqueó. Hola. Felicidades, Smash. Tu humor atascó el emulador. ¿Me estás jodiendo? ¡No! No, pero... Ya tenés material para lo mejor de este mes, vos. No, pero la gente puede pensar... ¡Ay, qué lindo! ¡Que el de YouTube Acting! ¡Ah, no le anda! No, en serio. Mica, y si no me creen... ¡Se cayó el sistema! ¡Se cayó el sistema! ¡Joda! ¡Wow! Bueno, ya tenemos ahora los mejores momentos. Lo peor es que... No es que crashó, porque... ¿Escuchan la música todavía? Sí. Y está como tosqueada. Estoy sorprendido. De hecho, ¿cómo te extrañé, Smashu? Chicos, por favor, estoy tratando de ser un streamer serio. Vamos a reiniciar. ¿Aló? Reset. Lo más serio que podemos ser los miembros de Beta Kingdom, pero bueno. Es que no vale, todos tienen su momento de seriedad, que son respetados, todo... Pero claro, yo tengo que ser el que le falle absolutamente todas las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? No, acuérdate que a Gapa también le falló el emulador en su momento. Creo que si te llega a escuchar... A ver, de vuelta... No, pero eso le pasa por no activar el Windows. A ver, de vuelta. Ah, chicos, es mayúscula, ¿por qué? Porque yo soy en mayu, entonces es mayúscula... ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Aparentemente... ¡No puede ser! ¡Es en serio! Creo que Smash Remix solamente tolera dos mayúsculas. ¿Pero cómo? ¿Pero me estás jodiendo? ¿Qué es este bug? ¿Acaso el juego no acepta mi comedia? ¡Que soy chistoso! ¿Hay algo que hice mal? Finalmente, un juego crítico. ¿Crítico? ¡Es en serio! ¿Por qué? ¡No me dejan hacer los A!
juego mal hecho, ojalá pierda el GOTY. No, no, ¿saben qué es lo peor? Minga, ustedes creen que estoy pelotudeando, pero no. Miren. No, pero miren. Acá es como, ¡ah! ¡Ay, qué lindo! Espacio, acá. Hiciste el chiste, el ¡ah! ¡Qué gracioso! ¡No! Tipo, miren, estoy apretando la puta A para mayúscula, no responde esta verga. ¿Por qué me hacen esto? Ok, ¿saben qué? Vamos a intentarlo una última vez. Dustman, ¿qué te parece? Vamos a tener nuestro momento serio, vamos a ir acá a reset. Ahí está, ahora sí. Acá está, qué lindo el chat. Miren, vamos a hacer de cuenta. ¿No quieres que yo lo intente? ¿Sabes qué? Vamos a hacer de cuenta como que no pasó nada. Ahí está, miren. Vamos a poner acá Smash Remix. Qué bonito, mira. Dale, Dustman, adelante. Pone play. Bien, ahora vamos a ir a Smash Remix Settings, ¿no? Acá, en Player Tags, ok. Ahora, Dustman va a escribir su nombre. Va y va a crashear también porque el juego no quiere a Dustman. Mira, D. ¿Todo en mayúscula? Sí, Du. Se tranca con dos mayúsculas. ¿Por qué? Pero, ¿y si intercalamos entre mayúsculas y minúsculas? No, fuck it. Vamos a hacer otra cosa. Vamos. Ahora que lo vieron, porque ven para que vean que no estoy bebiendo. Quiere ver un cono. ¡No! ¡Quiere ver un cono! Oye, ese Pikachu atrás está en modo sexo. ¿Qué te pasa con mi Pikachu? No, está en modo. Vuelve enfocado. Está. ¡Ah! Miren esta imagen. Y el Garu perturbado de fondo. Y el Garu de fondo es. Si no comento, no me dicen nada. Se pone peor, mirá. Acá el Mario como. Parece... A ver. This is not a sweet pizza. A ver. Entonces, solo. Esto es Smash Remix, muchachos. Nosotros tratando de poner nombres constantemente. A ver, pongamos los nombres en minúsculas. Y si no funciona en minúsculas, well, fuck us. Vamos a. O sea, intercalemos mayúsculas y minúsculas. A ver. O sea, pongamos la primera letra mayúscula y el resto minúscula. Claro, la función real de una perdón, mayúscula. Espera, perdón, no. Claro. Sí, pues, no es por nada, ¿no? Pero. Creo que este juego no es mayúscula. ¡Ah! A ver, vamos a player tags. Ok, llegó el primero seguro está maldito. Vamos a poner el último. Claro. Acá. S. M. Es que no voy a poner es mayúsculas. Porque es minúscula. ¡Ah! No, sí se entranca. Good Smash Remix. Hiciste un montón de cosas buenas, pero no nos dejás poner el nombre. Bueno, Dustman, vamos a tener que usar nombres de una sola letra. Se nos bugueó el Smash Remix. Se bugueó el Smash Remix. Bueno, Dustman, vamos a tener que hacer el plan de emergencia. Tú eres SM y yo seré DU. Yo seré SMU y vos vas a ser DU. Claro. Yo voy a ser SMU. Bienvenidos al show de SMU y DU. Y vos vas a ser DU. SMU DU. Adelante, SMU DU. SMU DU. DU SMU. Ay, y mirá que mi nombre ya es corto hoy, me hacen acortarlo más todavía. Parecemos la serie de Nickelodeon Duke, te acuerdas, tipo. Y si prueban con minúsculas solamente. A esta altura solo tengo curiosidad mórbida nomás. ¿Qué pasa si no ponemos mayúsculas? A ver. Solo en minúscula, voy a poner. C. E. C. ¡No! Chicos, el sex está cancelado. No sex. This is a no sex zone. Este es un stream. Finally, no sex. Así que chicos, hoy no va a haber Smashy. A menos que paguen de vuelta, ¿no? I mean. No pasaría dos veces, ya sería demasiado. Ahí está. Du. Ya, smudu, claro. ¿Cuándo meten emisario subespacial en Smash Remix? Uy, sería muy feliz, hermano. No sex. No sex. This is a no bitches zone. 400, somos 450 personas, muchachos.
Wow. Batallando. Nos vieron luchar con nuestros nombres de perfil. ¿Sabés que es muy gracioso, Dusman? Es ese todo el plot de Persona 4. Tipo, pelear con uno mismo. I am thou, thou art thou. Claro. Listo, ya puedo decir que jugaste un Persona. Nice. Bueno, a ver. Vamos a hacer cosas. Vamos a... ¿qué tenemos para hacer? Remix modes. ¿Podemos hacer de vuelta el... ¿cómo es? El remix de 1P. Y tenían... ¿se podía jugar de a dos cooperativo algún modo de estos? No se podía cooperativo, pero uno puede ser... Yo controlaba los enemigos. Uno puede ser los enemigos, sí. Exacto. Que eso puede ser muy gracioso. ¡Buah! Entonces apretá la Z y dale. La última vez yo fui el enemigo, ahora vos sos el... ¿Y esa voz? Ok, chicos, ahora yo soy yo contra Doomman. Ok, vamos a poner bueno, la dificultad, obviamente, en Veridus. Dusman está siempre en Veridus. O Veridu. Y vamos a jugar con Goemon. A ver, ¿qué skins tengo? ¿Puedo cambiar? Las skins creo que son en honor a sus compañeros. Okay. De los juegos. Ok. Esta está linda. Si tenemos una violeta, me compra. No tenemos... Bueno, tenemos el Gui Violeta, pero este pelo parezco el hijo de... ¡Del de siempre lo mismo! ¡Esta familia es un asco! Vamos con este, que es una fusión... Es como un mini Gapa. El otro era muy Gapa 2016. Sí, yo pensaba lo mismo. La del Joker. ¡Broly! El Coringa. A ver. La de Bismaru. Pasa que no sé cuál es la de Bismaru. Parecía... Sí, no, chicos, no nos hablen como si supiéramos de la franquicia. Apenas sabemos quién es Goemon. Ok, se parece a Carlitox. Con eso me compró. Ahí va. Te la compró. Carlitox. Marth. Eres Joker, pero de los memes. Uy, ese portal verde. Salí de la dimensión Pepsi. Ok, Dusman, let's go. Demostrame de qué estás hecho. Au. Casi me mata con eso. Es buen momento para decir que tengo los otros controles, pero me la banco. Tiriri. Hijo de puta. Ok. Che, está bueno, Goemon, lo puedo entender rápido. Me hace sentir no tan tonto. Oh, no. Goemon, tío. Se pudrió rápido esto. ¡Ay, qué lindo escenario! Ok, Broly contra todos los clones. Dusman, ¿es verdad que metieron las nuevas mecánicas de esquives aéreos y demás? Ahora después lo vamos a revisar eso. Che, ¿por qué conservo el mismo daño? ¿Aló? Oh, shit, no me había dado cuenta de eso. Shit. No sé cuál de todos es Dus. No sé cuál de todos estos es Dusman. Ay, au. Oh, no. Me están spameando flechitas. Uy. ¡No! No puede pegarle a ninguno. Eso, bueno. Buen momento para que aparezca un tomate. Ya estoy herido. Ay. ¡Auch! Ok, necesito saber cuál es el ataque roto que tiene para poder spamearlo constantemente y eliminarlos todos de una. A ver, el especial para abajo, ¿se sirve? No. ¡Ese es como que me hicieron entre los tres! ¡Ay, no! ¡Eso me mata! ¡Suben! ¡Pero déjenme estar encima, malditos peliazules! ¡Yo tengo pelo verde, soy superior! ¡Au! ¡Au! ¡La estás pasando bien, no, Dumban, la puta madre! Ok, chicos, vamos a cocinar. ¡Let me cook! ¡Puta madre! ¡Sáquese! Eso sirve bastante bien. Uno se mató solo, bien. Ok, el agarre es la técnica, definitivamente.
Uy, ¿cómo voy a hacer con los polígonos? Me acabo de dar cuenta. Ya veré qué hago. Tuma, perdóname la vida, te lo pido por favor. ¡Ah! ¡No fui yo! ¿Cuánto falta como más de 10? Ok, yo puedo ver esto. Au. ¿Cómo amo mi visita anual a Smash Remix? ¿Sabes qué es lo peor? La primera vez que hice un stream de Smash Remix fue mi cumpleaños, pero el año pasado. O sea que ya... Este juego lo conozco hace como... año y medio. Es muy loco eso. No, y el día que lo conocí me había vuelto completamente loco. ¡La puta madre! ¡No puedo agarrar la estrella! ¡Ah! Público, no quiero ser medio pesimista, pero esto lo puedo ver medio complicado. ¡Ah! ¡Vamos, hermanos! Déjenme cocinar. Tengo que... Es que el agarre es el botón que los mata de una. Pero no los puedo agarrar. ¡No, tauntés, pedazo de enfermo! ¡No! Yo soy el que tiene que agarrar, no ustedes. ¡Ah! ¿Sabes qué es lo peor? Dusman se camufla ante todos. ¡Ah, me tiró! ¡Me tiró mi compañero! ¡Vamos! Ahora es cuando empieza la comeback. ¡Woo! Quité. Te tiró una caja. Aunque, ¿sabes qué? Me había olvidado que en el Very Hard es bastante hard de verdad. Así que yo creo que también... ¡No! ¿Really? ¿Por qué está el tema de Brawl? ¿Qué me está queriendo decir el juego? ¿Que vuelva Brawl por Pete? ¿Que va a darle la mano? Está bien, quedamos así, juego, ¿eh? Mirá que tranquila, vete, te puedo hacer cartucho y te puedo tirar la trituradora, la concha de tu hermana. ¿Qué? ¿Qué? Ay, créeme. ¿Pero qué? Ay, Dios. Me tomó por sorpresa el tema de Brawl, boludo. ¡Este ni siquiera es tu juego! Ok. Vamos a... gameplay settings. Hitstone. Oh. Incluso menos Hitstone, ok. Dejemos el Hitstone normal. Hitlag... Japanese. Es que es diferente la versión japonesa. Sé que es medio raro, pero así. Japanese DI. Ahí entramos en las especificaciones que los conocedores de Smash distinguen. Y la gente promedio como yo no está ni ahí. Mira, no solamente saltar, pegar, tirar. Cálate esto, Improved AI. Por si no había suficiente ya. Ok, vamos a activar los jab locks porque sí. Mira, Air Dodging, esto es importante, Dus. Porque mira, tenemos el Air Dodge de Ultimate. El que no te deja en Free Fall. Y el de Melee que sí te deja en Free Fall. ¿Viste? Cuando no puedes hacer nada después de caer. Así que vamos a activar el de Ultimate, el Footstool, sí, que Footstool es cuando le puedes saltar en la cabeza a los enemigos y podés activar Tripping. Anda, amor, no, Senar, explícanos la diferencia. Así es como beber, muchachos. Pero puedo hacerlo, no tengo ningún problema. Wall Taking, sí. Fast Fall Aérea, sí, por favor. Spot Dodge, sí. Perfect Shield, dame todo. Dame todo, tío. El Smash está con un efecto corrido, así, dame todo, lo que dé. Ok, vamos a ver ahora qué tal se siente. Dusman, he vuelto de mi entrenamiento. Espera, y vamos a hacer lo mismo de antes. No, fuck it, ¿dónde está? 1P Mode, Remix Mode, voy a ir de vuelta y esta vez lo voy a lograr. Mira, Goemon, saca tu moneda, Dusman, por favor, entra. Ahora sí estamos listos, muchachos. Ledge Trumping es para robarle leche al enemigo. Correcto, Omega. Ahora sí. Versus Mewtwo. Dusman, vos tenés más experiencia acá. Más o menos. Uy, te mazó. Hola, música. Hola, muchachos, ¿cómo están? Ahora tengo esto, mirá. ¡Woo! Tengo Air Dodge. Au. ¡Tenemos narrador! ¡El anunciador de Pokémon Stadium! Toma. Los sonidos de Smash japonés. Tiririri. Au. Ahí no.
¿Por qué Mewtwo tiene la voz de la anunciada? ¡Ah! Por los sonidos es que puse. ¡Es el Stay! ¡Wow! ¡Ay! ¡No! Y... ¡Yit! Monedita. Está muy bueno esto. ¡Ay! ¡No! No tengo que perder vidas contra este Mewtwo. ¡No de vuelta! ¡No de vuelta! ¡No de quién! ¡Ay, qué lindo! ¡Che, eso mató! ¡Sí, eso mató! ¡Che, está muy bueno esto! ¡Uy, está re enojado! ¡Está re enojado! Ok. ¡Oh, no! ¡Mis niños! Chicos, esto es un dolor personal para mí. Ok, here we go. Esta vez no va a pasar lo mismo que antes, porque tengo las nuevas mecánicas. Au. Ay. No, 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 no. Sí, prepárense para escuchar bastante la palabra, las palabras Pique Fire, muchachos. No puedo. No puedo. Chicos, no puedo con estos niños. Encima no puedo tardar mucho porque es 5 minutos, así que tengo que hacerlo y rápido. Y ya perdí una vida, la concha de los niños. Ok, déjame cocinar, déjame cocinar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esto. Vení para acá. Tengo que detectar cuál es Doomman. ¡No! 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 ¡Ah! Ese es uno. No me tires un Blue Shell, ¿no ves que estoy perdiendo Doomman, la puta madre? ¡Ni siquiera voy primero! ¡Ah! ¡Ese tiene mi skin! ¿Cómo se atreve? Ok, moneditas, confío en ustedes. Y uno agarra la pistola, es en serio, y uno se hace grande. ¡Ah! Chicos, esto, esto no lo voy a negar, es muy divertido esto. Of course it is. Vos solo esperá que pase este nivel. Backer. Toma. Ah, cierto que este tiene el... ¡Oh, Molina! Ok, ok, creo que descubrí el botón. Forwarder. No me convence, manga. Y si trabajas en equipo con la CPU. Sucio. Cápsula, dame un objeto ganador. ¡Pero no para ellos! ¡Ah! Puta vida. Está jugando Lucas Óptimo, no me gusta. No. ¿Qué pasó de fondo? ¡Un chiquito! ¡Ah, eso pasó! ¡Puta madre, no! ¡Concha! ¡Ven acá, Dufan! ¡No hagas wey, Dash Boss! Y tantea, entonces vea, vea. ¡Óptimo! ¿Qué me pega la cara? Ok, Pokébola. ¡Sácame de este apuro! ¡Coffin! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahora? Ay, es cierto que tengo que... No, no, no. Ganable, muchachos. ¿Dónde están los que no confían en el chat? ¿Quién no confía? ¿Quién no confía, dije? ¿Y vos de qué te reís, Bri? No puedo. No puedo. Entre los tres tienen idea, pero... ¡Ah! ¡Bomba! ¡Sálvame la vida, por favor! ¡No! ¡Uno se mató! ¡Let's go! ¡Solo quedan 8! ¡Dale! ¡Ganable! ¡Confiable! ¿Quién no confía? ¡Dale! Necesito un objeto, algo que me salve la vida. ¡Pare de tirarme, Pique Fire! ¡No!
bro. Oye, Mashu. Oye, dos. Otro se cayó. Vamos. No. Ay. ¡Un corazón! ¡Puta madre! ¡No! ¡Ay, lo estoy disfrutando, el hijo de puta! No. Pero ya encontré la estrategia. Voy a ganar esta. Vamos. Encontré la estrategia, muchachos. Confíen. Ustedes, guachense esto. Voy a decir la palabra mágica. Miren. That's one. ¿Cómo se supone que salga de este borde? Ese es Doomman, hijo de pu... Se supone que estoy explotando la inteligencia artificial, no un jugador que me tiene que counterpickear. Toma. Au. Esos son dos, solo faltan 16. ¡Corazón! ¡Sí! No, eso... Ah, es la cápsula de... Ah, no, invisibilidad. Me había asustado por un segundo. Es verdad, tiro bastante startup el especial para abajo. Chicos, ¿tuve algún mal karma en los estudios o algo que este es mi premio? No, al contrario. Ya te usaste todo el karma que te quedaba. ¡Pokébola, sálvame la vida! ¡Onix! ¡Woo! Vení para acá, Doomman. Comete mis bolas. Las de Onix, digo. Oh. No, la cubatora, no. Moneda. Uno mató a su compañero, wow. Me sirve. Aléjense. ¡Puta madre! Escucha, trin, trin, trin. Parece que se están suscribiendo a mí. Que no me enojo si lo hacen, pero... Ese corazón es clave. No, Doomman, no seas puto. ¿Qué? No sé quién le tengo más miedo. Hola. Aléjense. ¡Ah! Ok. Una vida perdida, pero vamos bien. Vamos en buen pacing. Tengo una espada. ¿Por qué la perdí en un solo golpe? ¿Es en serio? Está, ahora sí. Soy un Jedi. ¡Ah! No puede ser. ¡Sáquese! Y ahora la tiene Klaus. ¡No! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Fuck! Está, el backer es la solución. Solo tengo que... No, otra vez el corazón. ¿Por qué aparece el corazón cuando pierdo la stone? ¡Qué joda! ¡Au! ¡Sáquese, dije! ¿La están pasando bien, chat? ¿Están disfrutando del gameplay? ¡Ah! No. ¡Uno se suicidó! ¡Let's go! ¡Fuera, Doomman! ¡Dije fuera! ¡Cójanme! ¡Ah! ¿Por qué leo tanto sí? ¡El otro me anuló! ¡Let's go! ¡Pokébola! ¡No, Doomman, no lo hagas! ¡No! ¡Yo te elijo! ¡Vamos! ¡Hidrolix! Necesito un segundo. Solo quedan 5 lucases. Ok. Vamos, Goemon. Fuck you, dudes. Sí. ¡No! ¡La tengo! ¡No, la tienen ellos! ¡No! ¡No! ¡Blasto! ¡No! ¡Blasto, no! ¡Por favor, no! ¡Ah! ¡No!
No, no, Blastoise, por favor. No, el hijo de puta, Dolman. No, 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 no. Hola. No, 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 no. Barril, el chavo, ¿dónde está? Moneda. Tengo 46 segundos. ¡Ah! No. No, no, no convenzco a tus hermanos, no. Necesito un buen objeto, pero ya. Ahora sé lo que sentía Miles Morales, boludo. ¡Una estrella! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Help! ¡Ay! Tengo la nube, hola. Hola. ¡No! ¡No! ¡Estoy vivo! This is my life. Why am I still here? Just to suffer. Debo ser la primera persona en el planeta que en el Classic Mode de Smash 64 tiene un time up. ¿Alguien me explica cómo puedo ser tan pete en este juego? ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos, Goemon! Ahí con tu skin del Joker. Tipo, ¿vieron el meme de Miles Morales con las dos manos para adelante cuando usa los poderes eléctricos y sale corriendo? Bueno, yo soy Miles y Dosman es Miguel O'Hara. Este es mi tema sonando. Esta es mi canción. Solo déjame un momento, mirá. Uno fuera. Pero no puedo ni siquiera hacer. ¡Uy! Yo, grab attack. No, Dosman, para de jugar bien, la concha de tu hermana. Se supone que esta es una exhibición de Goemon. ¡Lucas! ¡Ah! Una base a reiniciar. Es que tengo que ganar con Goemon, es el chiste. Bye bye. Me hicieron un futsal, me saltaron en la cabeza. Así se siente cuando jugaban con Talario, chat. Los que jugaron con Talario así se sentían. No hagas buen recovery. Se supone que no usas ones. ¿Por qué haces un buen recovery con Luca la cara? Vení acá, la puta madre, te voy a matar. Te voy a matar, te voy a focusear sola vos ahora. Vení para acá, no, no. Vení para acá. ¡Ah! Este. Vení acá, pelirrojo, pelirrosa. Uruguayo, vení para acá. Uruguayo. Te voy a focusear a vos, no me importa nada. Que la chupen los otros. Hola, Shumai, ¿cómo estás? Oh, una espada. La puta madre. Vayan a la secundaria de la universidad, chicos. No sean streamers. Si no, este va a ser su destino. ¡Sí! ¡Puedo spikear a uno! ¡Sí! ¡La están pasando bien, chat! No sé qué opción. Chicos, siento que salgo perdiendo con cualquiera de las dos la opciones. ¿La nueva o la vieja? ¿Sí o no? No sé qué opción tocar. ¿Qué tanto nivel de copium tengo si aprieto yes? Usa Giga Bowser. Ok, chat. Soy solo. ¡No! El juego me pateó por pete.
No voy a mentir, jamás había escuchado a Doosman reírse tanto desde el doblaje que hicimos con Ángel. ¡Es siempre lo mismo! Y no puedo creer que el causante haya sido el sufrimiento que me causó la lluvia de los Lucases. Pero es que llegó un momento en el que parecías un muñeco siendo sacudido de un lado para el otro. Ok, vamos a hacer un intento más. Pero vamos, ya tengo el permiso. A ver qué sale. Vamos a usar a Sleepy o a Pepi. Ok, ¿qué les parece? Entra, porfa. Ok, voy a ir con el poder de Lopi. ¿Dónde está? Era Fox, ¿no? ¿Qué skins tengo? Esa es muy Lopi. Esa está muy Lopi, ok. Vamos nomás, necesito el poder. ¡Goemon! Así que me abandonaste. Te voy a cagar atropada, vení para acá. Uy. Así estoy, tengo eso. Oh, no estoy pegando nada, oh. Y después de tener el poder anterior, ¿no? ¡Que vengan! ¿Quién es el ejército que osa enfrentarse a mí? ¡Oh, no! ¡La Conquer China! ¡Oh, no! ¡Ay, con esta música encima! ¿Cómo mierda se juega Conquer? Creo que nunca lo usé. ¡Good! ¡Happy for you! Ok, confiemos en el Fire. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bomba Stun! ¡No! ¡Me stuneó mi sola bomba! ¡Me mató! ¡Están estuneados! ¡Vení para acá! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡Déjeme respirar! ¡Sí! 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 ¡Gameplay! ¡Ay, no! ¡Y joda! ¡Bomba de stun! ¡No! ¡Onix! ¡La roca! ¡No, no! ¡La roca! Por favor, stune... ¡No me stunes a mí, bomba! ¡No! ¡Que you're mine! Me hicieron chiquito, ¿verdad? ¡Help! ¡No! 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 Esto es una, debe ser una tortura en alguna realidad. Porfa, pero déjenme hacer algo. Hola, Doosman, ¿cómo estás? Hola. Ay. What? What? Es lo mismo que digo, Pepi. ¡Mueran! What? Voy a romper el canon. Sí. Ah, me caí. Es que cuando te atacan, el problema no es que son muy fuertes, es que te atacan en equipo. Y encima me spamean. Que okay, toma. Hola, Kitsune, ¿cómo estás? Tuneado y... No mato con el... ¿Con qué mato? Le pegué un Upsmash fresco. ¿Qué otra cosa quieren que haga? Au, 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 au. Mátese con las bombas, por favor. ¿Por qué sale un Chansey para curarlo? ¡No! Ok, ok. ¡Ay, ay, ay! ¿Yes? ¡Pokébola! No sean soletes. ¡Ay, el Star View me ha servido mucho! ¡Che, quedan 5! ¡Es ganable esto! Concha de mi hermana. ¿Qué? Callate y comete el stun, toma. Por favor, decime que esto... ¡No!
Por favor, no. Titan cerca. Sí. No agarres el cola. No. Ay. No. Hola. ¿Cómo te va? Si eso me mata. No. Sí. Solo queda uno. Dos van. No. Por favor, que sea. No. No. Ah. Hola. Tenía miedo de hacer cualquier ataque. Ponle no, así cambiamos de personaje. ¿Cómo? Ok. Conker no me gustó. Chat, ¿ustedes entienden lo que es estar con el escudo arriba en 230 en Smash 64? Ok, solo para que poder mostrar un poquito más del juego, voy a bajarle un poquito la dificultad solamente a Hard. ¿No está pasando bien, chicos? Y vamos a poner a Sleepy. ¿Verdad? Ay, boludo. Me reí demasiado. ¡Loca! Gracias a Fury Quesado por los 6 meses que sigue su social link y dice: Smashu, este era tu evento canónico. Puta madre. Ok, estamos en Onet. Toma. Chumbo. Ay, qué linda la música para dejar de sufrir un poco. Ah, uy, tengo el backer de Luigi. ¡Wow! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ay, Dios! No tiene ni idea el sufrimiento que fue eso. ¡Fuego! Muy buena, ¿eh? ¡Ajá! ¡Me acordé del auto! ¡Ay! Decime que sea permata, puta madre. ¡Mira esto! ¡Yut! ¡Put! ¡Esta no se la espera! ¡Fuck! ¡Ay! ¿Con qué mata Sleepy? ¿Con Upper? ¿Backer? No. Chumbo. Uy, ese Erdo yo salvó la vida. No me vas a sacar la vida con Lucas. Not again. Never again. Uy. ¡El auto! ¡El auto! El inicio de The Voice fue eso. ¡Sí! Estaba transpirando. ¡Una victoria! ¡Estabas transpirando! ¿Quién es el ejército? Creo que sé de qué es. ¡Young Link! ¡Woo! Ok, vamos a encargarnos del gaposo. Tiene los bombchus, ¿cierto? Ok, chat. ¿Cuál es nuestra situación acá? Aparte de que está muy complicado. ¿Puedo pararme acá arriba? ¡Help! Ah, es que no estoy haciendo así. Cancel con razón. Mierda. No de vuelta. Uno fuera. ¿Puedo entrar acá? Sí. ¡No hay una bomba!
¿Cuál es mi forwarder? Es un... Uy, el Upsmash me va a salvar la vida. Se está muriendo Doosman el juego. Y RL también. Me están atacando las chicas superpoderosas, la concha del pato. ¡Son burbuja y... ¡Palop! ¡Ay, Dios! ¡Martillo! ¡Sí! ¡No! ¡No! Sabes que voy a ir con la invencibilidad y te voy a quedar atropada, ¿no? Vení para acá, la puta de este pared de Doosman, vení para acá. ¿Por qué estás vivo? ¡Concha de la lana! ¡Es Master Mix, everybody! ¡La tengo! ¡Wow! Pude sentir la pausa, la furia en esa pausa. Pude sentir la furia en esa pausa. ¡Prosigamos! ¡Esta se gana, chicos! ¡Esta se gana, chicos! Dije. Dale, Sleepy. Confío en vos. Sos un... Tengo el Downs para Jane Silver. No. No, no, Link verde. Pórtate bien. Está explotando todo. ¿Quién es el pelotudo que me está spameando boomerangs desde ahí? Chumbo. Aléjense. Aléjense. Aléjense, dije. Sos tan mala persona, Doosman. Es que volé por el otro lado. ¿Qué querías? ¿Que te atacaste de frente? Sí. Oh, no me ataques, mejor dicho. Ay, ay. Puta madre. ¿Otra vez el Onix? Vamos, Epayu, te puedes. Gracias, Kitsune. Yo también confío. No puede ser. ¡Vamos! Esto es tan divertido. Estoy cooking. No. Te juro que... No sé qué hacer. Ay. Puta madre. Es que estoy buscando cuál es el... Ahí está, 84% duró el desgraciado. Los agarres los matan de una. El tema es que hasta que los agarro ya me hicieron concha. Menos que... Menos que... ¡Dios! Los niños gritando, parece jardín de infantes esto. Sí. Vení para acá. Vos también. Vos también. Ahora sí, me enojé. Lamberto me dio 200 pesos argentinos. Me acaba de dar la adoración del poder. Lamberto, está por vos. Vos también. Sí. Solo yo contra un negro. Wow. Ten cuidado lo que vas a decir a partir de ahora. Sí. Sí. Hola, dio vuelta. Lamberto con 200 pesos argentinos. Mayu, no la cagues, que se supone que tenés años de experiencia en el competitivo. ¡Ya sé! No, nunca usé a Wolf. Lo hicimos, muchachos, ganamos el nivel 2. Solo tengo una vida para pasar 6 niveles más. Ven acá, Wolf. Me spikeabas con eso y iba a estar muy enojado. Oh, por fin un descanso. Puedo el break de targets. ¡Un descanso!
Espera que se vengan los Kirby. Ay, las Poké... ¿Por qué me hiciste acordar? ¡Y los Polygons! ¡Ay, oh, Dios! A ver, improvisemos. El chumbo. ¡Ay, oh, Dios mío, muchachos! ¡Qué mal que la pasé! Yo me divertí. ¡Me alegro! Ese es el para lo último, creo. Sí, ese es el especial para arriba, sin duda. Arriba hay algo. Llego con el... Y arriba hay un target. ¡Oh, nice! Oh. A ver, esperemos a ver si llegamos con el blaster. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ahí está. ¡Uy! Y ahora, ¿voy por el especial para arriba o voy a lo YOLO y pego un tiro? Por estilo. ¿Qué opinan, chat? ¿Estilo o yo óptimo? Yo creo que te da para intentar un tiro. Pero ¡óptimo! ¡Fuck! Dije, ¡óptimo! ¡Óptimo de una forma bien esperada! Ok. Ok, ¿quién es mi compañero? ¿Quién me va a ayudar en esta aventura? ¡Donkey! ¡Pocket Monsters! ¡Ah! Oh, eso está muy tierno. Ok. Donkey. ¿Quién soy yo? ¡Uy! Encima en el estadio, en este lugar. ¡Genial! Vamos, Mewtwo. No sé qué tanto estadio jugaste en tu vida, pero... ¡Uy! ¡Donkey! ¡Por qué me está atacando! ¿A vos te preocupa eso? ¡Donkey está caminando como si estuviera pensando en si dejó la heladera prendida o no! ¡La puta! ¡Donkey! ¡Donkey, por favor! ¡Ay! ¡Let's go, Donkey! ¡Vamos, Donkey, carajo! ¡Labure! ¡Ay, le pegué a Donkey, perdón! ¡Vamos, Donkey! ¡Te mando Persona! ¡Pegue, Donkey! ¡Vaya! ¡Pero a mí no! Mira, esta bomba dedicada a vos, Donkey, ¿eh? ¡Dale! ¡Mátamelo, Donkey! ¡Todo tuyo! ¡Pero, hermano! ¡Dale! ¡Sí, yo también te quiero! ¡Pero dale! ¡Tenemos que ganarle! ¡Dale, Belle! ¡Pega el puño! ¡Pega! Yo confío, ¿eh? ¡Let him cook! ¡Cuidado, Donkey! ¡Donkey! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pokémon, dale! ¡El gordo! ¡Mira! ¡Mi Donkey, no! ¡Me quedo mirando el cielo! ¡Donkey, ¿por qué? ¡Ah! Perdón, traumas de la infancia. ¡Donkey, no! ¡Oh, ok! ¡Oh, la demencia que debe ser jugar esto con controles de 64! Y lo vas a hacer algún día, eso es lo peor. Ahora, cuando visito Uruguay, visito tu casa y jugamos. Gracias, porque pensé que no me recuperaba con esto. ¡Ay! ¡La gorda! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, pero vos vení para acá, profesor de cuarta. Te voy a cagar a trompada. Te voy a enseñar algo. Vení para acá. La Golden Gun. La Golden Gun de 007. Es muy bueno saber que está en el juego. Good to fucking know. Happy for you. Ay. ¿Eso se puede reflectar? Es que ni vi que la agarró. Pensé que era la pistola normal, pero con, no sé, un bug visual, algo. Ay. Te reto, toca eso. ¡Au! Quería ver qué pasaba.
Ay, Dios mío. Gracias a MacHope por las 5 membresías. Gracias, MacHope, querido. ¿Cómo anda todo? Hay que aprovechar ahora, dale. Por favor. Ay. Tiro. Tiro. Uy, eso mató. Pega muy fuerte el disparo de Sleepy. Ay, ¿cómo la están pasando, chat? La están pasando bien. Ay, Dios santo. Giant Dark Samus. Ok, tengo Falcon y a Pikachu. He hecho historias competitivas de ambos personajes. Ustedes vayan, chicos, y yo me encargo de pegar los tiros, ¿ok? Y vas por Bill. ¿Qué pasa? ¿No me puedes pegar? Ahí. Toma, gané. Ay, muy floaty. No. Ahí está la música de... de Metroid, por lo menos. Buen trabajo, Pikachu. A la Pokébola. Hola. Ay. Dios mío. Esto da... chicos, con esta música esto da mucho miedo. Está adoptando la forma de jefe final de verdad. ¡No! Está entrando mucho en el papel. ¡No, estamos, nos estamos divirtiendo! ¡Ah! ¡Ah! Ay. No, no tiene... ¡No! Es demasiado agresivo esto. Dale, pistola. No retrocede, tiene muy poco daño. Muere, 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 dije, muere, dije. ¡Fuck! ¿Por qué se copea? Gracias por la sub. Tengo demasiado lag en el escudo. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué hizo como si fuera Jigglypuff? ¿Por qué? ¡Ah! Toma. What? No. Tenés 300. Ok, Pitfall, sálvame la vida. Ay. Por favor, que esto entierre. ¡Sí! Porque eso no mata, estoy en 300%. Dale, dale. ¡Ah! ¡Ah! Muere. Toma. Ay, menos mal que borde. ¡Uy! 205. Let's go. Objetos. Ay. ¡No! ¡Ay, no! Ah, oh, sí. Eso fue estúpido. Me olvidé con qué botón cubrirme. Ay, Dios mío, qué mal que la estoy pasando. Ok, board the platform. Sí, pero recuerda lo que se viene ahora. No, minga, voy a jugar mi plataformeo. La, 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 voy. Voy. Ay, por Dios, chicos. Ok, ¿hay otra acá? No. Ay, hasta diseñaron board the platforms para los nuevos personajes. Qué lindo, boludo. ¡Qué laburo! Es mi sueño de la infancia. He hecho realidad. Oh. Ya está bueno el juego cuando la pasas bien así. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? No quieres saberlo. ¿Cómo que no? Son solamente 8 y en Fountain of Dreams yo puedo con esto. Mira, este Doctor Mario. Uy, uy. Ay. Ay. Ah, ese ataque debe. Tiene la gorra de Wario. Ay.
Tenés el espíritu de Wario, Dus. Ay, no, cumple. Ay. Ay. ¿Qué tal, Nugget? No, la roca. Le pegué una caja en vez de a Doosman. ¡No! ¡Yo quería eso! ¡No recuerdas! ¡No, Lucas! ¡Sos Lucas! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡No! 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 ¡Sáquese! Yo confío, en Sleepy. Te mató el Kirby, Lucas. No puede ser, no me puede estar pasando esto, en serio. Vamos. ¿Qué? ¿Por qué está la canción de Kirby 64? Es la canción menos acorde. Bien pueda te agarro, ni bien pueda te agarro. Te voy a apretar el botón de agarre. ¡Ah! Me están escuchando, ¿eh? Ay. Bueno, tiene un lindo forward smash. Chumbo. Ay. Objeto. Escuché. Sí. Vuela al pedo porque no tiene proyectiles estos. Ah. No me sale el spike con Kirby. Oh no, oh no, no, no. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! Oh, buena intercepción, ay. ¡Ay! ¡Sobreviví un día más! ¡Ah! Dios. Vení para acá. Qué divertidas que son las sesiones de Smash Remix, ¿no, Doosman? Me encanta. Ok. Pero, estoy haciendo multitasking. Vamos a explotar toda la mierda, ¿eh? Si no se calman, exploten. Chumbo. ¡Vamos! ¡Uh! Ah, cierto, el chumbazo de... Ahora es solo un Ganon. ¡Lo tengo! ¡Chumbo! ¡Ay! ¡Estamos jugando Melee, baby! No, qué mierda. Son el equipo Wario. Aunque están chiquitos ahora. Qué mierda. Está sonando música de Rhythm Heaven. Tiri tiri tiri. ¿Y sabes qué es lo gracioso? La canción se llama Monkey Watch, la hora de los monos. ¡Guau! ¿Qué se supone que haga con esto, muchachos? Oh, no, no. Wario chiquito. ¿No querés pegarle a tus compañeros, Dus? ¡No, me caí! ¡Funcionó! Ahora vengan acá, malditos chiquititos. ¡Guau! ¡Qué suco, casi me mata! Me agoté toda una botella de jugo. ¿Eso es bueno? Lo es y el jugo está rico. Como que si te enseñan un bebé y dices... ¡Está bonito! Pero no está siendo sincero, pero... ¡Si dices que está culero! ¡Suena grosero!
No agarra el tomaco ninguno. Son tontos. Para otro lado era. Ay. Ah, volvieron. Es un chumbazo y los mato, mirá. Chumbazo. Chumbazo, dije. Escudo roto. Es mía la oportunidad de matarlo. ¡Ah, oh, Smash! ¡Sleepy! ¡No Uptilt! Solo quiero pegarles un Smash Attack. ¡Hola, Noshi! ¿Cómo estás? Estaba dedicada a vos, mirá. Cuando caigan en mi Smash. Pero... esa no. Esa no está dedicada para vos. ¡Para, para! Hold up, hold up. Chumbazo. La idea estuvo. Y gracias por los 2 meses, me parecía Noshi. No, de vuelta. ¡El grito! ¡Ay, Dios! Oh. Ahí está, muchachos. Es joda. ¿What? Doomman, sos el piano. Yo siempre sabía que eras malévolo. ¿Cómo se juega esta mierda? Sí. No sé, pero no voy a dejar que lo averigües. No. Ay. Concha. Doomman. Doomman. Deja de hacerme uppers. Ay. ¡Ay! Te da mucho miedo. ¿Por qué se ríe cuando le pegas? ¡Pero yo te pegué primero! ¡Puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Está ¡qué tonteas! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¿Doomman, sos un mad piano main? ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay! Me caí. Literal, la única razón por la que gané fue porque Duce tiró, pero Dios. ¡Oh, el piano está muy jodido! ¡Race to the finish! ¡La, la, 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 la! Ah, ¿verdad que yo controlo a los Fighting Polygons? ¡Ah! ¡Somos! ¡No, no, no! ¡Encima Falcon! ¡No! No sé, hijo de puta. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Déjame en paz, Doomman! ¡Déjame en paz, Doomman! ¡Ay! Let's go. Ay, Dios, ¿por qué le dieron a Falcon? Let's go. No sabe cómo pasar eso, es tonto. Dios, Sopenco. No. Déjame en paz, Doomman. Déjame en paz. Sí, soy libre. La puta que los parió. Los odio tanto. Encima te quié todo. No, no, ahora sí me sentí como Miles con Miguel, Fuck it. Necesito a Miguel o Doomman. Es un evento canónico, macho. No sabes qué. I'm not doing this. I'm not doing this shit. Necesito las 5 vidas. Necesito las 5 vidas. Cobarde. ¡A mucha onda! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Pegarme? No, 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 no. No, 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 no. Están a punto de presenciar el mejor gameplay de Smash 64 de la vida, pero lo van a ver. Ok, son solamente 30 tontos. Venida por mí. Ay. ¿Con el tema de Brawl? ¿Que vuelva Brawl? ¡No! Esto es Smash 64, papá. Tiririririri. Ay, tiene mucho lag para que pueda spamear eso.
Ok. ¿Cuántos voy? ¿Dos? Good. No agarres, eso es mío. Me pertenece por decreto. Ay. ¡No! Eso me va a pegar. Lo shieldeaba a tiempo. ¡Vení, Godzilla! ¡Quite! ¡Dios, el grito de... ¡Dios! ¡Ah! ¡Hola! ¡No! ¡Sí! ¡Estoy sobreviviendo! Estaba taunteando la marina. No. ¡Ay, maldito! Está aguantando bien entonces. Sí, caparazón rojo. Eso me sirve. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Quite. Quite. ¿Te tocó otra vez el Godzilla? ¡Sí! Y escuché a Sonic ahí también. Bien. ¡Wow! Dios, los sonidos de Sonic. Es que no puedo controlar el especial para arriba. No sé con qué ataque spamear. ¡Ay, no, maldito! ¡Uf! Ay, no sé ni cuál sos. ¿Quién es el que spamea Doria? ¿Sos vos? No. Ay, no. Siento la concentración de Doomball, me da miedo. Ay, podría haberme hecho grande. ¡No! ¡Mi salto! ¡No! ¡Fuck! No, cuando están los tres juntos, no, pues que no tengo demasiado lag en todo. Sáquese. Ok, el Blue Shell, eso sirvió bastante. Se nos mató más a nosotros. ¡Ay, otra vez soy marina! Bien. Ay, el Ganon me dio un putazo antes de subir. Oh, bueno. Oh, ¡vamos! Bueno. ¡Cierto! Los polígonos pueden morir fácil, pero cosa que no puedo hacer. Ay. Dale, Sleepy. Dale, Sleepy. Ay. ¡Uy, Dios ese! Me volé. Quite. ¡Fuck! Tengo que hacerlo ya. Tiene que caerme un buen objeto. Tiene que caerme un buen objeto, dale. Pero, pegue. Dale, Sleepy. Y tiro el barril, que era... Por ahí tiene algún objeto que me ayudase. Uff. Concha. ¡No! ¡Me caí! ¡Oh! ¡Ah! Con agarre pudiste. ¡Ay! Me activé al final. Y me quedan 20 segundos. ¡Ah! ¡Hola! Una vida. Un Doomman gigante. ¡Ay! Vamos, Doomman. Estuvimos luchando muchas horas para esto. ¡Fuck! ¡Ven para acá! ¡Uy! Tiene el escudo de Jigglypuff. ¿Alguien me explica por qué el sapo tiene el mismo puto escudo que el globo? De todas las features que podrían haberle copiado a Jigglypuff, le copian ¡el globo! A
Ahora sí, Doomman. Ahora sí. Tengo una ametralladora y no tengo miedo de usarla. ¡Puta! Te voy a hacer Chengravi, no me importa. ¡Hijo de puta! He's cooking. Ay. ¡El Jigglypuff! ¡Están poniendo el Jigglypuff! ¡No! ¡Qué stage de mierda, la concha de la lora! No retrocede todavía, chat. ¡No retrocede el Doomman! ¿Qué hago? ¡Oh, bueno! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya entendí! Bueno, Sleepy es meme. ¿Qué es meme? Pero está funcionando bien. Well, y así es como la historia de Sleepy en Smash 64 concluye. Terminó en un coma del que nunca despertó. ¡Por Dios, lo que fue esto! Estoy rojo, estoy transpirando. Hacía tiempo que no transpirabas tanto en una pelea de Smash. Necesito sacarme la ropa para... porque estoy transpirando, en serio. ¡Ah, bueno! Ah, y tengo la cámara puesta todavía, ¿no? Para... ¡Rico! ¡Ah, oh, mira, tienen imagen! Mira el Andros de... el Andros de... el otro, no, el Andros de... el Andros de... ¡Coño! Tipo... el Andro de fondo. El Andro. No, tipo, y me imagino. Tipo, ¿Dross? ¿Y quién coño es Fede? Ay, perdón, Lopi, perdón por tirar la. El... Ay. Ay, Dios santo. Qué buen juego. Vamos a hacer... Hagamos algo cooperativo para variar. Ok, ¿qué te parece si hacemos nuestro desafío usual? Vale. Chat, para los que no lo saben... ¿Cuánto era? 4, ¿no? Uh-huh. Para los que no saben, para la primera vez que están acá presentes, con Doomman tenemos siempre un desafío clásico, que es nosotros versus Giga Bowser y algún otro personaje, ¿no? Hasta ahora hemos podido ganar en todas las ocasiones. Pero bueno. Pero ahora como somos expertos, obviamente vamos a ganar. Y lo hacemos en el escenario menos óptimo del mundo. Porque podríamos hacerlo fácil. Pero nos gusta hacernos sufrir. Che, ¿no está el panel de cambiar los tags? ¿Chat? ¿Alguien sabe por qué? ¿Eh? ¿Nada sobre el nombre? ¿Saco el team attack, por cierto? Uy. Sí, sácalo, por favor. Espera. Smash settings. No puedo activar las... lo de los tags. ¿Dónde está? Player tags. Debe estar deshabilitado. ¿Y cómo lo activo? Capaz que porque está bugueado. Japanese DI. A ver, le saco esto. HC jumping, ¿no? ¿Están registrados los tags? Sí, están registrados. Mira. Sí, tenemos a... Somos Du y Smush. Gameplay. Gameplay settings. Momentum slide, improved DI. Hitstone. Japanese DI, Japanese sounds. Momentum slide, Japanese shield. Ahora apretá el R. Hay más opciones. Juego mal hecho en community. Ojalá pierda el GOT. Load profile. Press A to load select profile, which will affect all settings. Tournament, netplay, Japanese, community. No. Si player pones... tags. Ahí no hay alguna opción dentro de player tags. Si pones un carácter en la última reunión de los player tags, desbloqueas a Master Han como un personaje del D-pad. Ah, sí, eso lo sabía, Policombo. Gracias. Smashu, ¿qué hiciste para que esté tan roto tu ROM? ¡Yo no hice nada! Siempre esto es lo que uso para hacer mis historias competitivas y nunca tengo problema. Remato por settings, tal vez. Color overlays, cinematic entry, improved combo meter.
Tech Chase Combo Meter, Combo Meter, no esto. Widescreen. Skip Training Start Cheer. Eso me va a servir. Default. Jigglypuff Sings. Como anime. Sí, por favor. Qué buenas opciones. Wow. Yo no hice nada, chicos. No está. No podemos ver los nombres. No es como que nuestros nombres estén completos. Sí. Después voy a ver si es algo que yo hice mal. Capaz que de repente habrá quedado mal parchado la ROM. Dudo. Pero bueno, no, no pasa nada. Lo importante es que vamos a hacer el challenge. Y lo vamos a hacer a la primera porque somos unos capos. Vamos a hacer el equipo azul otra vez. Ah, espera que le saco el team attack. Mierda. No, Super Sonic las pelotas. Lo vamos a hacer como corresponde. Team attack off. La gente pidió team attack off, así que... O sea, no nos pegamos. Nosotros no, claro. Que es una ventaja, pero ellos tampoco se pegan entre ellos. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahí. Ah, siento que ahora está la CPU nivel 10. ¿En qué la habíamos jugado nivel 10, no? Sí. Oh, no. Ok, vamos a... vamos a ir con Link. Ok, clásico, me gusta. Yo voy a ir con... Elige con A el apartado de Community. A ver, vamos a probar una vez más. Con A el apartado de Community. ¿Dónde está? Community. ¿Qué? ¿Porque tengo el de Tournament puesto? Ahí está puesto. Ah, y ahí se activaron. ¿Qué? Tenía puesto el modo... ¡Pero yo no tenía puesto el modo Tournament! ¿En qué momento se activó? Ok, gracias, Ángel Wario, pero en ningún momento desactivé la opción Community. Huh. Ahí está, Player Tag, Zoom... SMI. Bueno, bueno aprender sobre el juego en, sobre la marcha. Vamos contra dos DDD level 10. No, vamos a ir con los nuestros. Mira, vamos a probar. Estuve probando a Pepi todo el día. Oh, yo creo que estoy listo para esto. Ahí está, y no. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Oh, my man! Eso es lo que queremos ver. Vamos a ir contra nuestros clásicos ya rivales. ¿Pero quién puede ser el otro? ¿Quién decís que puede ser el que le hace compañía a Rey Dididi? No, no se me hace mal, mala opción. Yo creo que sí. Ok. ¿Están listos, chat, o no están listos? Vamos a agarrarles de una y nos vamos a nuestras casitas. No. ¿En qué escenario? En el menos óptimo posible. Showdown. Uy, con el tema de Brawl. Ok. Vamos, Dux. Porque ya estás en 40%. ¡Ay, el Wallace, qué lindo! Ven acá, King Dedede. Por fin puedo golpear. Tengo la fuerza normal. Sáquese. Un Dedede fuera. ¿Vos cómo vas? Ah, ya entiendo. ¡Disparen! ¡Ay! ¡Ouch! ¡Au, au, au, au! ¡Usa tu bomba de stun! ¡Ah, es verdad, tengo una! ¡Ay, ay, ay, lo estudio! ¡No reventó todavía! ¿Lo puedo reventar manualmente? ¡Ahí lo estudié! La bomba de stun va a servir un montón, es verdad. ¡Ahí viene el Giga Bowser! ¡Cuidado! ¡Stun! ¡Los estudié a todos! ¡Dale, tuyo! ¡Ay! Va a servir mucho esto, ¿eh? Ahí está. ¿What? ¿No lo estoy? ¡No! Esto está peligroso, Dux. No quiere decir nada, pero... ¡Ahí está! ¡No puedo! Chat, confíen, confíen. Estamos practicando las técnicas. Me acaba de sentar Giga Bowser. ¿What? 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 ¡Estás por Rick May! Stun. Me están haciendo cagar de una manera. Recién bajamos al primer Giga Bowser. Y estoy a punto de bajar al
al King DDD. Tuyo. Buena. Stun. Toma. Che, pará. Con la bomba de stun puede ser muy posible, ojito. Corre, corre, corre. Corre, Slippy, corre, corre. Corre, corre, corre. Lo tengo. ¡Ahí viene! ¡Au, au! No pasa nada. ¡Stun! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Me falló! ¡Ay, me mató con el culazo! Che, qué buen tema para esto. ¡Tuneado! ¡Tuneado, dije! No saben qué hacer, son tontos. Level 10. 10 te vas a sacar en la prueba. Me estuneé yo solo. Te estuneé yo, creo. ¿Dos más? Lo tengo. ¡Ah! ¡Comete esto! ¡Woo! Ok, ok, ok. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Espera, si matamos a King DDD, yo lo veo posible. Solo hay que quesearlo un poco. ¡Ay! ¡What! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Slippy! Un poco de daño. ¡Ahí vienen! ¡Uy, casi me mata! Eso me mataba, si me tocaba. ¡No! ¡Corre, Slippy! ¡Empieza a usar tu bomba! ¡Stun! ¡No! ¡La tengo! ¡Uy, eso nos mató! ¡Hay que correr! ¡Estamos en el borde! ¡No! ¡En esta! ¡No! ¡No, Slippy! Sleepy dead. This guy dead. Quiten, quiten. Ay, nos dimos cuenta de la estrategia tarde, bro. Yo creo que la revancha le damos. Ah, sí, sí. Yo creo que es re ganable esto. Es súper ganable. Dios, creí que nunca iba a verla. Creí que nunca iba a ver a este Smog Motherfucker otra vez. Míralo. Ok, chat, pará. Por primera vez en esta serie, creo que es la. Vamos a poder. ¿Tumbarlos? No digo a la primera, pero con los personajes nuevos. ¿Y si vamos a otro escenario? No. No. Lo desafiante es ganarles en ese escenario. Este es el bono de poder de campo. ¿Por qué? Porque este es el clásico, muchacho. Aparte, yo iría y los spikearía si pudiera, pero no puedo. ¡Tun! Afortunadamente, el láser de Peppy hace mucho daño, así que. Corre, 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 corre. Bomba de stun. Ay. Ya estás ahí. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Me salvó el Dili. Che, es muy buena esa. Con team, sin team attack es muy. ¡Uy! Nos estuné a los tres. ¡Ay! No, no me mates, no me mates. ¡Ay! Tengo que salir de acá. Retirada técnica. ¡Stun! ¡Está stuneado! ¡Me stuneo con ellos! ¡Está! ¡Dale, Pepi! El disparo de Sleepy es muy ayuda bueno. ¡Ayuda mucho! ¡Esto es gameplay, muchachos! ¡Nos rompieron las bolas! ¡Giga Bowser y Ganon hace mucho tiempo! ¡Ahora tenemos la tecnología! La van a tener que chupar. Igual, Dus, el tiempo. Ok, voy a meterme. Voy a meterme. Tengo que sacar las stocks. Voy. No. Uno fuera. Otra fuera. Pero acá, yo me encargo de DDD mientras este porcentaje bajo. Ay, no, 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 no. Stun. Y ahora... ¡No! ¡Ay! Tengo que quitar el tiempo. Para mí le agrega un poco de tensión. Ah, bueno. ¡Stun! ¡Ay! No, pero el stun ayuda un huevo. Es increíble. ¡Vamos! ¡Salí ahí, salí ahí, salí ahí! ¡Me... ¡No! ¡Me stuné yo solo! ¡No, no, 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 no! Oh.
¡Ah, mierda! ¡No! ¡Ah! ¡El grito! ¡Corre, corre, Sleepy! ¡Corre, corre, corre! Está estuneado. Te ayudo, te ayudo. Lo bueno es que camina lento. ¡Mierda, me esquivaron! ¡No! ¡No! Y ahora lo puedo matar, creo. ¡Ay, no! Bueno, maté a Didi, eso sirvió. No retrocede, me da mucho miedo Giga Bowser, me estuneé yo solo. King Didi, tengo que salir primero el stun. ¡Ah! ¡Nope! Me esquivo justo. Vamos, chat, necesitamos sus energías. Solo necesitamos armas. Dios. No puedo creer que encontramos la forma de lograrlo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están tontos? ¿Lo vas a matar a tiros a Giga Bowser? ¿En serio? Pero no grites. Y ahora sí. ¡Fuera, dije! ¡Uy, qué linda que estuvo esa! Sleepy, Sleepy, corre, Sleepy, corre. ¡Sleepy! Bomba. ¿Lo tengo? ¿What? Le disparé agua del tío. ¡Aléjese! ¡Auch! Eso dolió. Empiezo a usar los stuns. Voy, 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 voy. Me stuné yo solo. Ahí no. ¡Uy! No puedo, no puedo. Estoy fallando mis stuns. ¡Para el otro lado, hermano! ¿Buena? ¿What? ¡No! ¡Eso me mató! ¡No! ¡El grito! Bien. ¡No! Dividí esta una vida. Tengo que clavarle un buen stun. ¿No me deja detonar? ¡Detón! ¡Ahí está! ¡Up smash! ¿Se mata? ¡No mata todavía! ¡Uy! ¡Me hizo 140 y pico de daño! ¡No de vuelta! ¿What? ¡Stun! Está a punto caramelo el Giga Bowser. Mira para el otro lado. ¡Sí! Si combiaba eso era God, ¿eh? ¡No! Lo quité para el otro lado, pero siento que en este juego no hay pummel. ¡Vamos! ¡Sácate a Didi del camino! ¡Estoy en eso! ¡Perro! ¿Qué pasó, Giga Bowser? ¡Toma! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale, muchachos! ¡Tun! ¡What! Tío, Rick May sabía gritar tan bien, boludo. El Soldier en TF2 también es muy gracioso como grita. El... ¡Ah! Un par de tiros por acá. ¡Stun! Va por vos, ¿eh? Se enojó. ¡Aquí Bowser! ¡Yo también estoy! ¡Quite! Me estuneé yo solo. Hice un upsi. ¡Ay! ¡Estás en una vida! ¡Recuerda! ¡Atrás! ¡Eh! ¡El challenge fue completado otra vez! Por ahora. Oh. Digan a Smashu que Giga Bowser puede ser más grande. Se van a las opciones de personajes y activa Giant. ¿What? No, gracias. Oh, creo que nos vamos, seríamos todos Giant ahí. ¿Ah, sí? Creo que sí. Wait, a ver. Estoy curioso nomás. ¿Settings? ¿Existen character settings? ¿Remix settings? No. ¿Player settings? ¿Debug? Oh, no. No, esto no era. ¿Te saltaste una renovación de miembro? Ah, perdón. Oh, lo que fue esa pelea. Bro. Gracias, Carpincho, por los 11 meses. Un mes para el año. Ay.
en el versus panel. ¿Así? Versus options, había una ahí. Versus options. No, pero esto es del juego original. Ah, este es el clásico. En la selección de personajes sale un símbolo de Smash. A ver. Hay muchas opciones. ¡Ah, verdad! Ah, lo podemos hacer gigante. Player tag. ¡Oh! ¡Oh! Esto es nuevo. High poly, low poly. ¡Uy, eso está bueno! A ver, la opción 3. ¡Oh, boy! Size. ¡Fine! ¿Stock? Pará. Vamos a hacerlo divertido. ¿Stock? ¿Last? ¿Default? ¿Manual? No, default. ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Ok! Toma dos, pero esta vez tenemos un DDD chiquito y un Giga Bowser gigante. A ver cómo va a salir esto. Un Giga Bowser. A ver, ¿qué tal es esto? ¡Carajo! ¡Ay, mamá! ¡Pensé que era joda! Ok, ya se muere. Tenemos la estrategia. Oh, shit. ¡No entra en la pantalla! ¡Stun! ¡No estunea! ¡No estunea! ¡No estunea! ¡Ah! ¡Stun! Es tan grande que no es estuneado. Corre, Dusman, no vale la pena. Hay que cagar los tiros. No hay otra. No funciona el stun todavía. ¿A partir de qué porcentaje funciona esta cosa? Nuestra única estrategia se fue. ¿Dónde está mi estrategia? Lo tengo. Un chupazo, chupazo. Tuyo. Cántalo. Pero no retrocede con nada. Corre. Estoy perdido en un mar de polígonos de Bowser. Yo también tengo todo el poto de Bowser en la cara. Ahí está, en 200 lo stuneamos. Estoy pensando estrategias. ¿Qué tal el downer de Yoshi? Que pega 80.000 golpes. Up smash. No, no lo voy a matar con nada. Bien, mataste a Diddy. Se me ocurre una estrategia medio ruin. ¡No le pegas los tiros! Se me ocurre algo. ¿Qué tal si matamos a DDD? Y le sacamos las vidas a Giga Bowser así. Dale, vos seguís. Lo estás haciendo muy bien. ¿What? ¡Puta madre! ¡El grito! No, ¿me puedo stunearlo siquiera? Ni siquiera puedo agarrarlo. Estoy haciendo lluvia de ideas, eh. ¡Uy! ¡Corre! Mínimo 500 para matarlo. En una pelea es imposible de matar. No es que miento daño. ¡Eh, Hiper! ¿Qué haces, Hiper querido? Muchachos, se hace acto de presencia Hiper Nintendo en el chat. Que es el amigo con el que si se llena la barra, vamos a ver nuestros loquendos de cuando teníamos 13 años. ¡Buenas, Hiper! ¡Bien! ¡Dios, mira cómo gira! Es un planeta. Y mira cómo vuelve con cero daño. ¿What? Tengo una idea. No puedo con el grito de Pepio. Ok, mi idea no funciona tanto como esperaba. A ver. ¿Qué tal? Tenemos que hacer una lluvia de ideas. ¿Y si haces el gigante al DK? Esperen. ¿Godzilla versus Kong? ¿Y si hacen a Bowser de gigantes y ustedes se hacen chiquitos? Eso ya sería inganable, muchachos. Sí, no, ya. ¿Hacerlo huevo con Yoshi? Eso podría funcionar. Pero tendrías que agarrarlo.
Tendría que agarrarlo, pero cuando es huevo le puedo hacer un downer que hace mucho daño. Y si no, podemos hacer lo del donkey después, ¿eh? ¿Te acordás? Godzilla vs. Donkey. Bro. A ver, a ver. Hazte gigante con donkey, bro. Sería divertido. ¿Yo? Ahora, yo voy a ir con donkey gigante. ¿Vas donkey gigante? ¡Oh! Oh, Godzilla vs. Kong. Espera, espera, espera. Ya en Donkey Kong y te voy a hacer... Default, no. Default size gigante. Muchachos, tenemos Doofman gigante que es del Donkey. Ah, no, sos vos. Ahí está. Ahora sí, ponete, por favor. Ok, ¿y yo qué voy a hacer? Yo voy a ser Yoshi, yo voy a ser chiquito, voy a estar soporteando ahí. Esto va a estar bueno. ¿Qué mierda está a punto de pasar? A ver. Allá vamos. ¡Oh, Godzilla! ¡Godzilla vs. Kong! ¡Vamos! Y yo ayudo. ¿Qué está pasando? ¡No retrocede! ¡Mira el daño! ¡Huevo! ¡Vamos! ¡Mira cómo se la lleva! ¡Sí, baby! ¡Yo! Ese es mi Godzilla. No, mi Donkey. Dale, Kong. Está funcionando. Está funcionando, chat. Ay. Yo ayudo. Huevos. No pasa nada, no pasa nada. Corre. ¿Dónde está mi Kong? ¡Ay! ¡Mierda! Le voy a hacer huevo, atento. ¡Huevo! ¡Uy! ¡Esa cámara lenta! ¡Qué épico se vio! ¡Yay! ¡Ay! ¡Ya me pueden! ¡Ay! ¡Primera stock! ¡Ya está empatado, literal! Le estoy metiendo todas las patadas del downer. ¡Sirve! ¡Sí! ¡Escudo roto! ¡Ok! ¡Carga el puño! ¡Libera el puño, Doofman! ¡Oh! ¡Y yo copeo! ¡Uy, qué rico! ¡Otra! ¡Ay! ¡Se la sabe! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Bien! ¡El terror ha sido derrotado! ¡No! ¡Sacame el impertinente este de acá! No, llega el DD chiquito, me mato. Dale, Hyper, si te puedes meter, ahora te damos el permiso. ¡No! Pff. ¡Qué dolor de ano para Yoshi, ¿no? Tener que tragar al Godzilla gigante. Ok, es solo un DDD chiquito level 10. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pff. ¿Qué es lo peor que puede pasar, yo me pregunto? ¡Piado! ¡Kong ganó la película! No veo nada. ¡Lo tengo! ¡Pam! Volví como el Kong vs Godzilla. ¡No le puedo pegar! Oh. Tenemos que derrotar a su esbirro ahora. ¡Vamos! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo dije! ¡Mátamelo, Donkey! ¡Sí! ¡Ganó Kong! ¡Woo! ¿Por qué escucho un jujaju? ¿Escuchaste vos también jujaju? No. ¿Estoy loco? Sí. Escuché un jujaju, estoy mal de la cabeza. Ah, no, para. ¿Cómo será un Link gigante? Ay, Dios santo. ¡Oh! ¡Qué locura, hermano! ¿Qué es esto? ¿Cómo será un Link gigante? Tengo curiosidad. ¡Probémoslo! ¡Sí, fui! ¡Ahí está tu dinero! ¡Sí, fui! ¿Podemos... ¿Le podés dar el pase beta a mi amigo Hyper Nintendo? ¿Estás en el server del beta, Hyper? ¿Cómo se llama? De Discord se llama... Espera... Era la alerta de Gapa, ¿sí?
Ah, capaz que era por eso. Que, ¡es Lopi que está en el chat y está tirando sonidos! No, el jujajú no lo vi. Te vine a confirmar que sí, se escuchó un jujajú. Pero sí, ah, capaz que fue una alerta de Gapa, capaz que alguien se suscribió. Pero... ese fue Doosman. ¡Doosman! Era mi evento canónico. ¿Cómo se llama Hyper Nintendo en el Discord? Muy buena pregunta. ¿Para qué era como cambiaron los...? ¿Porque está en el Discord del beta? A ver, tipo, estás en el... Pará, porque puede... Ah, no, pará, Steam. Este es la otra cuenta de Hyper. ¿Dónde está? Hyper. Oye, Hyper. Creo que le mandé... Lopi Tosti, acá. Acá. Hi. Ay, boludo. Ah, acá, Tosti001. Es que ahora como cambiaron todo. Bacame que te invito. Ahora entro y miro seguir. Ok, ok. Igual te paso la invitación al server. En lo que estamos, en lo que queda. Por Dios, cómo... me duele la panza de reír, boludo. Oh. Ay, Dios mío. Invitar. Ahí está, ahí te mandé la invitación, Alberto. Ahí está. Ah, me fui un rato a cenar. ¿Pasó algo? Pasó Godzilla vs. Kong. A ver, estoy muy curioso de ver en un escenario normal cómo se vería esto. ¿Te pusiste grande ya? ¿Qué? Ojo, nuevo miembro, otra vez. Ah, no, ahí está. Oh. Ok. Ahí me dijo que sí. Bueno, ahora arreglaremos eso. Solo quiero ver con Ness si puedo apoyarte un poco en este combate. Porque ¿qué mierda va a pasar acá? Sí. Ah, ¿en el mismo lugar? Oh, no. ¡Sigo siendo chico! ¡No es nada eso! ¡Yo soy un pigmeo! No, no puedo hacer nada. Ay. Chat, ¿qué se supone que haga yo acá? Lopi, ¿qué se supone que haga acá? ¿Pique Fire? Tranqui, Dus, yo te ayudo. ¡PK Thunder! ¡El timing! Vení para acá. Vení para acá, culo. Porque mis bombas sí son, siguen siendo chicas. A ver, vamos a ver. Ok, ahora que tiene porcentaje, tal vez le puedo hacer Downer. ¡Woo! ¿Lanzarle muchos PK Thunder servirá? ¡Mi bomba chiquitito! No sé si... Pique Fire, a ver. ¡No retrocede! Pero lo puedo agarrar, ¿no? ¡Lo puedo agarrar! ¡Uy! ¡Vamos, Doosman! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, el grito! ¿Tuki? ¿Tuki? ¡Oh! ¡No, Link! ¡Pique Thunder! ¡Ah! Ok, ahora creo que le puedo empezar a spamear el downer y creo que funciona. A ver, Tuki. ¡Vamos, Link! ¡Woo! Ok, pensé que iba a ser menos manejable esto, no te voy a mentir. Y teniendo en cuenta que ese escenario es bastante infinito... Estoy curioso de ver cómo sería esto en un escenario normal. Solo quiero volver a probar eso. ¡Ay, yo me morí! ¡Pará! Estoy volando ahí a la estratosfera. ¿Y la canción de Giga? Vamos a ver, tío. ¡Pegue, Link, pegue! Eso que está el hitstone de normal. Imagínate en melee. No, el de melee. No, no sé si podríamos siquiera cambiarlo. ¡Adiós, James! Ay. ¿James? ¿No sería James? ¡Ah, le ganamos! Es que es James Rodríguez. ¿James Rodríguez es como el jugador? ¡James Rodríguez! Con la imagen del hombre morado. ¿Tiene mucho sentido para mí? Ok, vamos a hacer una más. Pero quiero los escenarios normales, a ver. Godzilla vs. Kong en Battlefield Final Destination. A ver. Godzilla vs. Kong. Yo voy a hacer el support. Voy a ver con Sonic. No, Super Sonic no. Ahí está. Sonic normalito. Está, ¿te pusiste el Super Donkey? Sí. Ahí dice Giant Donkey. Este tiene tag propio. Y Lopi, ¿quién es el que ayuda a Giga Bowser? Ayuda en el lore.
¡Un Ganon gigante! ¿Ganon? ¡Uy, Ganon gigante! No, Ganon gigante, no. A ver. Y en un escenario común, espera, quiero. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué todos son gigantes menos tú? Sí, bueno. No, hace algo bonito, son chiquito. Vamos a un escenario bien pequeño. A ver, vamos a Dreamland. Y yo voy a ser chiquito, a ver. Vamos a hacer Sonic, pero bien chiquito. Un piojo. ¿Sonic no está? Sí, que sí, Fer. A ver, espera. Size, voy a hacer Tiny. Y voy a hacer el Classic Sonic, a ver. A ver si funciona. ¡Ey! ¡Soy Hiper! Bueno. Wow. Vamos a escenario, un escenario pequeño. Vamos a Dreamland. A Dreamland. A ver qué pasa. Ti, ti. ¡Oh! 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 ¡Ayuda! Thunder, rain and lightning. ¡Oh! Es muy difícil esquivar esa mierda. Yo colaboro, no te preocupes. Hoy toco el piso apenas y me muero. Pero también seguro le pasa lo mismo a él. Soy muy chiquito. Ay, Dios. Ok, homing attack. Me están combiando mucho. Créeme, okay, que no fue buena idea. Intento colaborar. Ahí está, por fin creo que los hago retroceder. ¡No! ¡No! ¡Uy, la cara de Ganon! ¡La cara de Bowser! Bueno, creo que tenemos que reajustar nuestra estrategia si vamos a querer ganar esto. ¿Cambiar el escenario, quizás? No, pará. Vamos a hacer lo que yo hice antes con Yoshi. Que Yoshi fue un muy buen support. Hagamos un gran King of the Monster y ve con un Mewtwo gigante. Va. O con un Yoshi gigante. Yoshi gigante creo que puede funcionar bien. King of the Monster, hagamos esto. Fuck it. Giant Yoshi. Yoshi sirvió muy bien. A ver. ¿Vamos al mismo lugar? Vamos acá, encima de una torre. Así, más, ahí está, muchachos. Temazo de fondo. Ok, ahora sí. ¿No entramos? Va a salir un Pokémon y va a salir. Va a morir en 2 segundos. ¡Downer! Esto es Smash Bros. Como Sakurai lo intencionó, muchachos. ¡Venusaur! ¡Es muy chiquito el Venusaur! ¿Dónde está? En la puerta había salido, pero ya murió. ¡Huevos! ¡Mis huevos son muy chicos! ¡No tengo! Uy. ¡Ah! Oh. Bueno, hay tratamientos para eso. Ahí está. ¿Será saludable siquiera? Yo no lo sé. En esta época todo es posible, ustedes vieron. ¡No se rían, chat! ¿Podría salir un hijo igual? Yo no andaría contando eso por ahí, o... Ay, no. ¡No! Me caí, me hizo footstool. ¡Escudo roto! ¡Cara de puño! Y yo con veo. ¡Au! Eso va a doler. No, pero esto no entiendo mucho lo que está pasando. ¿Vos te pensás que nosotros sí? No, me mataron. ¡Venusaur! No estamos pudiendo. No, es que ya está casi ganada la pelea. Otra. No estamos pudiendo. Axel, cura. Adelante, los pies. Sí. No, Smash, ¿tenés problemas? ¿Necesitas que te escuchemos? Tengo muchos problemas, muchachos. ¿Por dónde quieren que empiece? Ok, hablando de huevos. Es que mi problema más grande es el Ganondorf. ¿Querés que yo me encargue del Ganon? Por favor. ¿Sí, Bowser no es inconveniente para mí? Lo voy a hacer huevo. Ya que tengo huevos chiquitos, vamos a utilizarlos. Me,
me combió demasiado, Bowser, y hice demasiado daño rápido. Gracias, Axel. No tengo Ardoche. Tengo segundo salto, let's go. Ven acá, ganón. ¡Pero me está pura dando abrazo! Parece el Opi cuando me ve. ¡Ay! ¡Buena, Doosman! Let's go. Ok, voy a pararme acá en el helipuerto. ¡Uy! Dice que puede funcionar el Opi de Donkey. ¿Especial para arriba de Donkey? A ver, probá. Opi. El API, el especial para arriba. ¡No! ¡No me llevo! Ok, vamos acá, en el medio. Morí demasiado rápido. ¿Ya moriste? Morí demasiado rápido. ¡Me cogieron! Es que Yoshi está haciendo daño, pero no puedo matarlo. ¡Uy! ¡Yo! ¡A ver! ¡El Charmander! Pensó que salía Charizard. Charizard sale, pero una pokebola. Huevo. Fuck you, Ganon. No alcanza. Es que es muy bueno el downer, pero no sirve. Down. Déjenme. ¿Con Kirby? Kirby gigante, sí. Kirby podría funcionar también. ¡Ay! Ok. Nueva estrategia. Es que... el Ganondorf es lo que nos está jodiendo. Es que Bowser es el que hace daño y Ganon viene y nos mete un Warlock Punch. Así que vamos a hacer lo que dijo Lopi. Voy a ir Kirby y me voy a encargar del Ganon. Voy a focusear al Ganon. Ya. Y así tenés el Warlock Punch. También, si lo llego a copiar, acá otra vez. ¿O dónde vamos? Acuérdate que hay más escenarios, ¿eh? Vamos acá. La acá guerra de los gigantes. Más movimiento. ¡Oh, por Dios! ¡Por fin podemos usar toda la cancha! ¡Doosman, ¿por qué te necesito 79 ya? ¡Que me recontra, Spikeol! Tengo... quiero copiar a Ganon. Vení para acá, Ganon. Eche tu hermana. ¡Zuk! ¡Ahora sí! ¡La nave! ¡La nave nos ayudó! Estoy bien. ¿Por qué salté? ¡Me maté yo solo! ¿Otra vez? ¡La costumbre! Up tilt. Tranqui, dos, mantengo la técnica secreta. El up tilt de Kirby. Lo chupo. ¿No puedo chuparla? ¿Es Mayu, todo bien? No, mirá. ¿Es un llamado de emergencia, acaso? Es que lo quiero chupar, pero no me deja. ¿Estoy haciendo algo mal, acaso? ¿Hay algún chupador que sepa cómo hacerlo acá? Con Kirby hablo. Hablo de los Kirby Mains, obviamente, chicos. Pero no uses las palabras así. ¡Me lo llevo! ¡Adiós, Doosman! Confío en vos, Doos. Dale. ¿Por qué se están riendo? ¡Ay, no! ¿Acaso dije algo mal? Fuera de contexto. Sí. Sí lo hiciste. Ay. No me siento bien. Séntate mejor. Doosman, confío en vos. Está saliendo. Estás a punto de ganar, dale. Ganon no tiene daño. Daño en Dorf. Tenemos que Dipper tiene que... primero, entrar al disco del beta y después tener a cierto rol. Y ahí puede ver los chats. ¿Ya entró? Creo. Por eso dije... ya creo aldeano y abanderado. ¿Ya entró? Esa es la pregunta. No lo sé. Alex Coraido no dos dólares y dice, tranquilo, es Mayo, no jugamos. En voz alta. Ya entró. ¿Su usuario es Tosti? Sí. ¿Tiene un pony por foto de perfil? ¿Debería? Sí. Ok. Sí. ¡Hiper calma! Nada de spam. Le doy al diano. Fíjate que hay muchos roles acá. ¿Cuál era el hashtag? ¡Sí, fui! El hashtag es yo soy Smashu. Y Smashu, ¿conoces a ZSSG? Sí, es un... J. Era un jugador de Chile. Que iba mucho a torneos y... empezó a hacer contenido de Smash. Y le va muy bien. Ahora... yo me acuerdo cuando estaban los torneos. Técnicamente tendría que poder entrar.
Gracias, Red Ghost, por la actualización de membresía. Y bueno, Hiper, si me estás escuchando, te podés meter a... te podés meter a cosa. Ah. A ver. Pero creo que no puede hablar, ya. Está muteado, entró muteado automáticamente. ¿Z era un jugador de Smash? Sí, correcto. ¿Entró muteado o no puede hablar? Dinos por el chat si entraste muteado o es que no puedes hablar. Mientras tanto saco mi gata. No sé qué roles que tiene que tener para poder hablar. Tener boca. Ah, invitado creo que era. Uy, vi. Es que son demasiados roles. Solo puede push to talk. Creo que invitado, a ver. Que salga y vuelva a entrar, a ver si ahí puede. Salga y vuelva a entrar. Ahí está. Veo como entra instantáneamente, tiene el muteo puesto. Sí, por eso. No, es como... ¿Ahí lo tiene? ¿No lo tiene? ¡Hola! A ver, aló. ¿Se muteó? ¡Hable, señor! ¡No tenga pena! Push to talk only. Hola, ¿no nos podés hablar? ¿Para qué roles tiene Lopi para ver? ¿Conocen sobre Z? Sí, es que yo me acuerdo de Z antes de que haga siquiera contenido. Hace como 8 años cuando iba a los torneos y bueno, lo conocía de ahí. Me acuerdo que una de mis primeros casteadas fue una pelea de él contra Linkea. Y después, años después, me enteré que se hizo creador de contenido. Ahora, ¿qué roles tiene Shumai? Para ver. Que tenga los mismos roles que Shumai. Ay, no lo sé. ¿Qué pasó? Estamos esperando que un amigo nuestro entre al voice chat. Y de paso tomen un descanso. Siempre te preocupas por nuestro bienestar, Lopi. Es que todo el mundo se me enferma alrededor mío. Pero yo no estoy cerca tuyo. Ah, ya. Pony abanderado, fan socio. ¿Qué botones default como push to talk? No, es que esas son cuestiones del Discord, Hiper. Puede pasar, puede fallar, puede follar. ¡Au! Pony. Está bien, me porto bien. Ya, pony abanderado, pase alfa y. Todo el paquete tiene. Ahora sí, ¿podés, señor? Técnicamente, con estos roles debería poder hablar, son los mismos roles que Shumai. ¡Hola! Probando. ¿Señor Hiper? ¿Pero que no puede? Ahora se ve desmuteado, o sea, estaba desmuteado y... Y ahora se muteó. Ahora se muteó. Creo que ahí ya es configuración de micrófono. Fíjate lo del micrófono. Ahora deberías poder hablar. Porque ni siquiera con Push to Talk funcionaba. Oh my god, pero me va. En prueba. ¿Tiene todos los roles? A ver, estoy viendo. Tiene los mismos roles que Shumai. Ah, pero creo que es porque no tiene. Ah. ¿Será porque no es. Porque no es aldeano? Ah, pero Shumai tampoco tiene aldeano. A ver, le doy al diano. Voy a reiniciar Discord. Ok, bueno. Mientras tanto, ¿qué tal si vemos un poquito el hashtag? Ok. Ok. Ahí le di al diano. Pero raro, pues Shumai no tiene al diano. Puede pasar. En fin, vamos a... ¿Dónde está? Hace mucho que no hago esto, muchachos. No, chicos, pórtense bien. Acabo de volver de mi reincorporación. ¿De qué se ríen? Smashu. Amor. ¿Cómo ya que volviste de las vacaciones, ¿eso significa que ahora nos transmites? Pero si tus mambos estás en el parse, que no es necesario que te transmita, ya podés ver toda la acción. Entonces me puedes transmitir a mí. Eso significa que sí transmites. Puta. Lopi, casi me escaqueaba de esto. Para eso entré, amor. ¿Para eso entraste nomás? ¡Coneja sucia! Wow. Y bueno, el pobre de Hiper no puede hablar.
Está queriendo entrar y no puede, pobrecito. Así que alguien tenía que hablar por él. Ay, Dios. Me sigue exigiendo push to talk. Pero a ver, probá con el push to talk, aunque sea. A ver, mantén apretado el botón de push to talk y habla. Hola. Pero ni suena. No, no sale nada de su iconito. No sé cuál es. Ah, creo que por lo general era un... A ver. Tendría que estar acá. A ver, vale, vale. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué pasó? Ahí está. Con el push to talk funciona. Con push to talk funciona. Pero no sé, no sé por qué no. O sea, no sé por qué no me deja en versión normal. ¿Por qué no te deja? No lo sé. Tengo que estar con la P mantenida. La voy a dejar. Voy a dejar algo encima de la P. No puedes dejar un pajarito ahí colgado encima de la P. Pero qué raro. Supone que tenés los mismos roles que otros miembros. Rarísimo, rarísimo. Me lo sigue exigiendo. Si pongo modo normal, me dice el Discord. No. No, estás loco. ¿Cómo quieres hablar todo el rato? ¿Tú usas Discord frecuentemente? Sí, más o menos. O sea, tampoco entonces, cada día. No, por eso, porque capaz que de repente tenías la configuración por default para push to talk. Ay. No. Sí, me ha hecho cambiar a push to talk. Y cuando estoy en modo normal, me dice, no puedes. Eres un hijo de puta. Tienes que ir a modo normal. Modo push to talk para que te deje hablar. Y yo como, bueno, tranquilo, señor Discord. va a haber que revisar las cosas después, porque es raro eso. No sé por qué es raro, sí. Voy a dejar algo aparte. Va a haber que preguntarle a Fran. Al mandamás de arriba de todo. Un segundo, dejo algo en el teclado y ya me... Por cierto, Hiper, este es Dusman, este es Hiper. Mucho gusto, Hiper. Lo dejamos sin palabras, ¿no? Mucho gusto, ¿qué? Estaba hablando, ¿viste? Huevón, estás muteado. Pero ahora no, ¿no? Ahora se me oye. No, ahora sí. Sí, ¿por qué no habla? Claro, pero es que otra vez. Se me ha ido la tecla. Y claro, tengo que. Espera, es que todavía estoy buscando algo para poner en la tecla. Y chat, para los que no lo conocen, él es Hiper Nintendo, un muy buen amigo mío de la época del Loquendo, allá por 2010. Y. Ahora sí. Leyenda. Seguimos siendo amigos muchos años después. De hecho, yo viajé a España para conocerlo en vida real. Y acá estamos. Mira. Mientras tanto, en el hashtag, todos suben un dibujo. Todos suben un dibujo o un meme. Pero yo fui un paso más adelante y subí un dibujo y un meme. Ah, pero Smash, ¿le estás transmitiendo a Hiper? Concha de la lora. ¿Ahí? ¿Se puede ver la transmisión? Estaba transmitiendo hace rato. Entonces, ¿por qué me estoy contando para la puta madre? Ok, está bien. No, solo quería saber, para estar seguro. Para saber tenés Google. Hiper, ¿podés ver de casualidad? Sí, todo ok. Yo ya estoy viendo el streaming. Entonces sí transmite. Sí, transmite. Ya. Transmíteme, es más, transmíteme. Se le está yendo el aire. Tiene una respiración muy pesada, Smashu. Esta vez tenemos un Smashu estudiando para sus exámenes y un meme de Sonic que hizo gracia. Qué bueno volver a ver un stream nuevo, Smashu. Ahí está Smashu cada vez que le piden que le transmita. Ahora puedes transmitirnos tu voz, por favor, que no te escuchamos. Ay, ya abrió el Loquendo. No, volví al 2006. Ay, no, ya abrió el Loquendo. Hola, hijos de puta. Buenas, Smashu, viejas, digo Dusman, y Lopi, si es que está ahí. Esto de aquí está más relacionado con el directo de Mario Kart 8 de hace ya un tiempo. Sé que es algo tarde, pero no había dado la cabeza hasta entonces. En fin, aquí está. Just cuando le tocaban champiñones. Yo no sé, no he encontrado nada para que la tecla se quede bien puesta. Así que bueno, voy a hablar con Push to Talk. Hola a todos, ¿eh? Como se encuentran, yo un poco mal porque me raspe la rodilla y la cabeza cayendo. Mucho quilombo auditivo. Hola a todos. Ya está. Yo ya estoy bien, todo bien. Veo el streaming, veo la transmisión, todo bien. Hola, ¿vale? A todos. Okay. Hola a todos.
Ay, ¿cómo se encuentran? Yo un poco mal porque me raspé la rodilla y la cabeza cayéndome. Uy. Pero estoy bien, no es grave. Para celebrar su regreso mando un trabajo de mi instituto y temática de Battle Network hecho por mí. Espero que le guste. ¡Qué bonito que está! Mira, Dusman. Ah, perdón, estaba hablando con... ¡Está bonito! ¡Ah, que está lindo! ¡Que está bueno! ¡Está bonito! ¡Ay, qué caótico, por Dios! ¡Finalmente! ¡Es Mayu Shiny! Puta. ¡That's me! Ahora el Capitán Kono dejó descendencia, aparentemente. Oh. Dibujito hecho a la rápida. ¡Tiene un caris! ¡El igual el 10 caris! ¡Qué bonito! ¡Dupa, mira! A ver... ¡Mira! ¡Oh, que está bueno! ¡Un pequeño caris! ¡Qué lindo, Manny! ¡Sos... ¡Qué grande que sos! ¡Está re bueno! Che, el Goemon está re bien, ¿eh? Está re de pana. Aunque bueno, me estuvieron cagando trompadas, pero bueno. Gracias. Es un reencuentro. ¡No! ¡Secundaria! Oh. ¡Glow! ¡Secundaria! ¡El qué! ¡La Daisy, por Dios! Oh, salió con fuerza ese chancho. Vaya, habilitame si la próxima vez te raideo. Perdón, Lamberto. ¿Qué dice? Se necesitan privilegios de redireccionamiento. ¡Oh! Ah, es que tenés que ponerte para que cualquier persona te raidee. Ok, ahora ya veo que me raidea un streamer ahí de Timbuktu. Es Magibag. No, sí, a mí a veces me raidea un sujeto llamado el Capitán Horny. Oh, pff, era yo, perdón. ¡I'm back, bitch! Uy, ahí soné como el de Breaking Bad. Gracias, Shipman. ¿Oh, qué es eso? Y un pet link hecho por mí y una impresora 3D. ¿Qué le parece, señor oh, Boost? ¡Oh, que está bueno! Quiero verlo pintado. Buen trabajo, Aru, me encanta. ¡Hola! Y las Magi. ¡Sheesh! ¿Esto es sacado del Tomba o no? Creo que sí. Para la próxima habilítame. Perdón, Alberto, perdón. Woman in Scripture. Hola de grande nuevo. Grande CBA Internacional. Hola de nuevo, luego de tanto tiempo, Smashu. Hola. Ya se te extrañaba bastante. Vamos a nuevamente disfrutar de momentos increíbles contigo. Grande este canal, grande Mayo. Oh, oh, gracias, Jaydros. Momentos increíbles como la configuración de Discord. Es súper emocionante. Claro, la configuración de Discord, el juego crasheando después de poner dos mayúsculas. Y es Mayo que vuelve de las vacaciones y aún no transmite. ¡Ah! No transmite, no lo ha transmitido. Yo después de pasar el nivel 2... Vamos a hacer otro run de Classic Mode y te voy a sacar la mierda, Duma. Lo voy a poner en Very Easy. Te juro que se me rompió algo adentro mío de tanto reír. ¿La mierda la transmites también o...? Te voy a... Voy a ir a Barcelona, te voy a sacar... ¿Y en Barcelona vas a transmitir? It was just a joke. It was... ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? ¡Qué acaba de golpear! Todo es hablable, por favor. Y transmitible. ¿Cuál es el lore de eso? Es que yo no lo sé. Es la broma. Simple, a Mayo le fastidia que le estén pidiendo que transmita. Y por ende, como buenos amigos que somos, le pedimos que transmita aún más. La concha de la ¿qué lora. ¿Qué eliminaste, amor? La concha de la lora. La concha además de la está lora. Eliminaste un tweet. ¿Qué? No, perdón. Lo la concha de la lora. Fue eliminado. ¡Qué susto me dio! En el arranque de... Encima, el de Jadros, ¿viste? Que es re lindo tweet. Y es como, oh, fuck you. ¡Ay, qué susto! ¡Me pegué! ¡No! ¡No! Sácame eso, sácame eso. Juanito, ¿qué es eso? El tweet ha sido eliminado. Good. Happy for you. Yo no hice eso. Recuerdo cuando jugué Persona 4 y tuve la primera clase, descubrí que la música es la que usaban en algunos memes. ¿Sí? Se me acaba de ocurrir algo, la puta madre. ¿Qué? No puedo creer lo que voy a decir. Mites, me transmites. O sea que estaba pensando lo mismo. Mites, me transmites. ¡Por qué queda bien! Creo que me transmites. No, que...
No se va a terminar todavía el stream. No, no termina el stream todavía. Tenemos un rato más. Igual ahora ya en un ratito arranca Calix, así que... The Driving Theory, ¿tú es porque hay un perro manejando? No te la agarres con el perro, ¿ok? Bienvenido de vuelta, Smash, se te extrañaba. Venga a pasar este video que hice mientras probaba la nueva versión del remix. Y como estoy loco, jugué contra la CPU nivel 10 de Fox. A ver... ¿Y esto? Eo. A ver qué tal se mueve el... Pero este no es Falco. Estoy medio tonto. Miren, muchachos, esto... Che, Pixel, esa skin es literalmente vos, que estás todo verde. Nice. Bueno, es bueno ver que no soy la única persona a la que la CPU viene y la cachetea. Es como hasta insultante, porque es un juego que conozco tan bien y de golpe viene la CPU y me hace pa. Muy bonito, Pixel. Ahora después lo veo bien. Ve que lo vi. ¿Y dinero? Buenas. ¿Ah? Perdón. Es que estoy... Ah, eso. ¿Tu dinero? ¡Sí, fue! Funky, ¿dónde estás vos? ¿Faltas vos? Buenas, Smashu y señor Dust. Pero si no tienes... Perdón, si no tienes que ver. Pero los nintenderos llegaron a otro nivel en Times Square y literal sucedió. ¿Eso pasó en Times Square? ¿Compraron un slot en el Times Square para hacer esto? ¿Para poner a un Olimar perreando? Sí. ¡Wow! Aparte el letrero, presentación de PowerPoint, así, tantas fuentes distintas. ¿Cuánta plata habrá costado eso, me pregunto? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bueno! ¡Soy un nuevo! ¡Hurra! Smash ha vuelto con streams, así que es momento de volver a traer fanarts y esta vez temáticos, ya que prueban el remix. ¡Gracias, Goal! ¡Qué lindos que están! ¡Están re buenos! Me encanta con el pie, ¿sabes? Muchas gracias. ¡No usan! ¡La monedita mía tiene el logo del beta! ¡Sí, viste! A ver, habla. Todos los detalles. Qué buen detalle, Gol. Muchas gracias. Es bueno si volver. No. Pues con otro puto cacho de 0 de medio. ¿Qué está pasando ahí? Ah, güey. ¿Eh? Por favor, no nos tengo que hacer eso. Ahora, cuando acabe de hacer lo que estoy haciendo, os voy a pasar una foto al hashtag para que veáis lo que está sucediendo. Ya está, solo eso. Okay. Felicidades, Smash, por acabar los exámenes de la uni. Y la semana pasada fue mi graduación y me la pasé muy bien. Y los bronies. No, estaban muy... Felicidades, Smash. Acaba. ¿Qué? Dubán, tenés 30 años, dale. 34. Ya estoy al borde de la senilidad. Buen día. No, es que. Felicidades, Smash, por acabar. Y se cortaba el stream. ¿Sabes qué es lo peor? Mira cómo sigue. La semana pasada fue mi graduación y me la pasé muy bien y los brownies estaban buenos. ¡Sheesh! Creo que sí. Se comió un caballo. Ay, muchas gracias. ¿Se me está oyendo? Muchas gracias, Cle. Sí, se te está escuchando. Vale. Pues espérate, voy a pasar una foto al hashtag. Quiero que veáis esto. Seguidme mientras. Yo os aviso. I'm sure about that. ¿Para cuándo me invitas, Gil? Pete Smash Flash. ¡Va! Seguid teniendo esta captura. Dale, Darko. Cuando quieras, Darko, estás invitado. ¿Has jugado este infravalorado juego? Rhythm Heaven, juegardo. Por supuesto, lo tengo platinado, papá. Literalmente en este, lo jugué en este canal. Ah. Oh. Meme de Smash 64. Perdón, pensé que era un usuario querible de la comunidad. Literalmente yo este, ¿eh? When I lose a match in Smash Bros. Melee. Yo cambiaría a Mart. Eso somos Duz y yo ahora. Claro. Pero era U con su hermano. Mata 99% de bacterias. El 0,1. ¿No? ¿Lisoform? Smashu cuenta un chiste. El juego. Cuando se te estaba trancando. Qué específico, Qué específico. Vale, ya acabo de subir. Es que es de locos. A ver. When you remember you have an exam in 5 minutos. ¡No! ¡No quiero más exámenes! Pequeño Lucas, pequeño Wolf, Snake y los demás. Pero ya todos volvieron, baby. Parece que Smash Remix. Parece que Smash Remix tan solo resiste 2 bayúsculas. Smashu, Víctor te dice por el chat
que si podrías banear a Tops Bloopers de Twitter. Ese es el pendejo que estuvo con el tema de Midnight. Sí, que estuvo acosando a... ¿Viste cuando te pasaron el video de Rhythm Heaven? El usuario que lo hizo es el Top Bloopers, el que ha pasado acosando a Gapa y a los otros chicos en la comunidad. Ese. Oh, eso no se hace. Quite. Ahí está. Nice. Silenciado en vivo. Gracias por avisar, muchachos. No sé quién es, pero si le rompe las bolas a mis amigos, entonces no. No, es que ya llegó al punto de acosar por mensajes privados a no solamente a nosotros, sino a miembros que hemos tenido de invitados en los betas. ¿Pero qué ha pasado? Ah, es un chico bastante intensito que se ha puesto en plan a acosar. ¿Qué carajo la foto de perfil del usuario que está jugando VRChat? ¿Cuál de todos? Había uno que parecía como un macedón mamado. Tengo mucha gente en Steam, así que... Vale, bueno, Víctor, no ya me contarás, Víctor. Ya me contarás. Hace mucho que esperaba Goemon para el juego y eso que solo lo conocía por este video hecho por un usuario muy sincero. ¡No! ¡No puede ser! Ahora todo tiene sentido. Lo peor es que Goemon Great Adventure es tremendo juego. Es un buen juego. Smash cuenta un chiste. Smash Remix. ¡No hay sistema! ¡No hay sistema! Contexto. A Smash le hace mucha gracia esa cancioncita. El efecto de escenario. Sí, quiero saber, eres de 10. Como el otro, guarabara, ¡sorba! ¡Sorba! ¿Podemos ignorar esto? Un meme de Madagascar. A mí sí me dejas, gracias, Marx. Puto. Oh. ¡Qué gratuito! ¿Qué onda, Smashu Tildumpa? ¿Cómo estás? ¡Qué Smashu Tilteado! ¡Muy divertido! ¡Ay, qué lindo lo dibujo! Soy yo. ¡Hola! ¡Live Hyper Reaction! ¡Ey! ¡Soy un cameo muy ligero! ¡Vean cómo sonrío! Tenía que ver la película. Una línea funky le tendría que haber dado. La línea ahora la voy a tener yo, mira. Se merecía una línea. Y más con la de Kongs que hay que tienen frases. A mí me permite cambiar el tag en mayúscula. ¿Qué mierda hizo entonces mal? ¿Alguien me explica? Yo tengo la idea de que te quedó mal parchado. O de repente el emulador tuyo no lo soportó. Ya veremos qué tal. Hola Smashy 2, viendo el perfil de Marina en Smash Remix, aparece también en un juego japonés de la PSX llamado Rakugaki Showtime, una especie de Smash tipo 3D hecho en lápiz. ¡Oh! Interesante. Pensé que solo tenía un juego en la Marina, qué lindo. Gracias Umbra por el dato, no sabía. Versus Saxton Hale, ahora es un modo oficial en Team Fortress 2. ¡Lopi! No sabía si era oficial o no, así que por eso no te lo comenté. Sí, es una... ¡Hoy actualizaron TF2, por fin! Después hay que jugarlo. Oh, ¿hubo una actualización que en verdad agregó contenido? Sí, agregaron cosas, mirá. Summer 2023, les. 14 mapas comunitarios, let's go. Nuevos 14. Towns, modos de juego. Manico, madre mía. Madre mía. Chicos, tenemos contenido de TF2 16 años después, baby. Se vienen 5 vídeos, por fin. Y, es verdad, Hiper. ¿Cuándo viene tu vídeo, Hiper? Mi vídeo, Luna de Pizón. Lucas 1, Lucas 2, Smash. Dos Lucas. Smash es todo madreado escuchando el timeout. Pero no morí, ¿ok? Estabas por morir, de hecho, te quedaba una vida. Puta que lo parió. ¡Ay, que a mí me gusta mucho! ¡Hola, mierda! Buenas, Smashy 2. Aquí dejo una Smashy. Espero que les guste. ¡Gustarme! Versión Tifa. ¡Gustarme! Ya tiene la noche hecha. ¡Sí! ¡Claro! Yo sé que más de uno. ¡Sí! Gracias, Danros. Me encanta cómo dibujas, bro. Más para la colección que todo el mundo pagó, ¿no? Sí, hay que actualizar hay que actualizar ese drive. ¿Reini? Oh, no. A ver, vamos a
vamos a ver si tenemos algo para usarlo. Vamos a ponernos tags primero, porque creo que se nos borraron los tags. Sí, vamos a ponernos... ¿puedo ser mayúscula? En mayúscula, ¿por qué? Porque soy Smashu, así que es mayúscula. El juego está... Dibujad Smash humanas. Dibujad Smash humanas. Sí, sí, sí. O sea, no dudéis. ¿Para qué preguntáis? Vosotros dibujad más. O sea, estáis... Venga. No estoy hueveando. El juego no responde. Felicidades, Smashu. No, lo has conseguido. Me estás jodiendo. Rompió el juego. No estoy hueveando. En serio, se toca. ¿Cómo lo hace? Felicidades, Smashu. Tu humor atascó el emulador. Me está jodido. Video. ¡Mira, mamá! ¡Llegué a un video de Rairi en vivo! ¡Woo! ¿Qué? ¡Woo! Oh, la caída. Me ha gustado, ¿eh? ¿Ya subiste un video pedazo de recontra... ¿Pedazo? ¡Wow, Rainy! Sos así, ¿eh? Eso, esto es lucrar en vivo. Ya lo vieron. 300 visualizaciones, ella. ¿Qué monetizó tu desgracia? ¿Eh? Oh my, bro. ¿Puedo sentir a Rainy con los billetitos de la plata? Es como vea de comer este pony. No, ya tiene. Rainy lo hizo a hipervelocidad. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! El chiste es de Víctor, ¿eh? Perdón. Ni McQueen está. ¡Cuánta gente que lo vio, carajo! ¡Qué eficiencia, qué señor! Chicos, suscríbanse a Rainy, que es un compilador, es un capo. Contexto, Hiper. Rainy es una persona que compila muchos momentos de streams y hace edits muy simpáticos, sí, así que. Me he imaginado. Sí, pero no está suscrito. Pero que me recompile a mí, que no estoy recompilado. Va, compila la Hiper. No estoy suscrito con Ultimax. Ahora sí. Compílame esta. ¡Wey! ¡Tóxico! ¡De puta! Es más, si sigues jugando tan mal, mejor ten este con topa noto. ¡Buah! Se nota que está difícil. ¡Ay, ya te moriste con Pepi el nuevo! ¡Buah! ¡Ridículo! ¿Por qué no te compras el DLC primero? Antes que eso. Gracias, Torrex. Es Mayu con Donkey. La idea era buena, ¿ok? ¡Uy! ¿Qué es? Esas paletas de colores. Colores Che, está muy bueno. Me encanta, Maxi. No voy a mentir, no te ves nada mal con esos colores, Doomman, ¿eh? No, combinan bien. Shit, that's hot, man. Oh, that's hot. That's hot. That's hot. A tener mi logo en el poto. Y yo tengo el logo de Smash en los hombros. Si lo decís así, quedo como cualquier cosa, Doomman. Así que me parece como propiedad de Doomman eso. Parece ganado marcado eso. Ay, la concha de la lora. Hola, señores. Vengo a ver el servicio técnico. ¿Podrían decirme si el tal Toasty ya puede hablar sin usar el push to talk? Hola, soy la respuesta al servicio técnico. No, no puede. Gracias. Entendido, señor. Vamos a proceder a sacarlo del chat y a volverlo a meter para hacer un reinicio en su sistema. No se preocupe, tardará solo un segundo. Muy bien, señor. ¿Podría decirme si ya se arregló? Un segundo, cambio la confi y lo pruebo, señor. ¿Podría decirme si ya puede, por favor? Maravilloso, a la primera, señor. Perfecto, señor. Muchas gracias, señor del servicio técnico. Aquí tienes ser de luz. Gracias. Muchas gracias. Oh, 5 estrellas. Recuerdo que se le será enviado un correo para que evalúe mi atención. Se lo agradecería, ya que de eso depende que mi familia coma a fin de mes. Nos vemos. Quédese con el cambio. Le daré 5. Por el cuadro ahí. ¿Qué fue eso? Fue maravilloso, eso es lo que fue. Pero fue tan natural que media me asustó. Acabo de ver, los últimos 60 segundos han sido todo un café literario de personalidades, Así increíble.
No, no me pagan lo suficiente para esto. Francesco, es un grande. Un grande el Fran, ¿eh? Un grande el Fran. No lo conozco, pero es un grande, ya lo sé. Bueno, ya está, esto se convierte en otra Fran Tom, let's go, para pagarle a Fran, dale. Vamos, let's go, sale otra Fran Tom, dale. Vamos a jugar a Smash Rabbit. Se nota que volvió con ganas Smash, así se nos remamos otra Fran Tom, ahí va. No dale, otra nada. 45 horas de stream, let's go, vamos. Vamos, y Tapper está jugando Counter Strike, ya te vi, Tapper. Tengan en cuenta que me ha dado voz, Fran, ¿eh? O sea, es importante, ¿eh? Ni voz ni voto. ¿Grab Shamsker? ¿Qué? Ni voto. Lo que dije. No puede atagarro. Ni bien puede atagarro. Tiene que apretar el botón de agarre. Agarro. Ni bien puede atagarro. Tiene que apretar el botón de agarre. Ni llego a gritar. Perfect click. Bad Bunny, por favor, envíala. Que yo la conozca. Envíala. Durante la pausa de una pelea, si presionas derecha en el pad, puedes escoger la música del escenario. Sí, eso lo sabemos, Mimo. Pero ahora está puesto en random, creo. ¿El regreso de la Duz Pava? ¡Sí! ¡Puedo spikear a uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! Me simple completamente. Nunca te vi tan tentado, boludo. Vaya grito. Pero es que bueno, recontra festejaste y te fuiste al vacío. Conoces el proyecto Project PS. Es un mod de Smash Flash 2 que añade Air Dodge, un montón de personajes nuevos, modifica el moveset de algunos viejos, incluso según el color que usen cambiarán algunas cosas. Además saltea los escenarios y también varía de los menos. Le faltó Wave Dash. Pusieron personajes de JoJo, lo que lo hace inmediatamente injugable. Ah, te tromino. Espera, solo puso uno. Solo se necesita uno para arruinar el juego. Exacto. ¿A quién pusieron de JoJo? A Yoshi. Ah, Akira. A Akira. A ver, salir. A ver, atrás. A JoJo, han puesto a JoJo. Ah, no, perdón. Estaba leyendo al revés. Está bien, no pasa nada. Sí, yo por un segundo vi Rayman y era una pieza de Tetris. Quedé muy confundido. Y después leía Terry. Ah, digo, el nombre está arriba. Sora. Está arriba. Lo han simplificado tanto que han quedado cubos. Claro. Tails, Mega Man. Mega Man. Río. Naruto y Río. Vegeta. Naruto y Río. Vegeta. Ah, por un momento estaba leyendo los nombres como si fueran al revés, en plan. Mira, Pac-Man, es Ryu. Me estaba explotando la cabeza. Es Pac-Man y Yoshikage Kira. Creo que ahí hay un pequeño error de edición. ¿A que sí? ¿A que es raro? Sí, 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 sí. El Jigglypuff con el nombre Pete. ¡Hola, mierda! ¿Qué carajo es eso? El primer diseño que le manda Smash, espero que les guste. ¿Por qué se está ahogando? Maravilloso. Este. Saber el contexto. Mira, tú eres con pan. Ustedes se ríen, pero esta es mi experiencia en las últimas horas y media jugando Smash Remix contra Dust y él en control de la máquina. No me jodan. Me hace acordar al video de me atoré con pan. Smash, tras tantos me transmites, be like. Estoy votando. Es ese momento también. Es ese momento. Ay. Planeo hacer streams. Tengo el OBS y unos juegos para probar. Aún grande Neo. No sé cómo hacer los overlays o esos recuerdos que tienen el juego y el chat. Planeo tener una mecánica de invitar a la gente. Al chat y es urgente. Pones un PNG transparente con el agujero en medio y ya está. Si es el overlay. Yo diría que en el OBS pruebes a poner imágenes. Y después lo puedes ajustar con un manualmente. Hueco, con... Claro, imágenes sí. Con hueco más que nada. Con un hueco cuadrado, rectangular, como con proporción, ¿no? Y claro. Ahí que sea transparente con el canal alfa, y ahí le metes por el culo lo que quieras. Claro. Pero bueno, suerte que, con eso, ¿no? Grande Neo, grande. Grande Neo, buena suerte. Honestamente casi lloro cuando vi que anunciaron a Goemon para Smash Remix. Y creo que el único que sintió hype genuino. Soy gran fan de Gambara y Goemon y siento que debería ser más reconocido porque sus juegos, especialmente los de SNES, PS1 y 64, son excelentes. Me alegro por vos, Clemen. Todos deben
todos deberían poder experimentar tener hype por un personaje de Smash. Tipo, que les guste un personaje y que digan ¡pum! Ahí está en Smash. Acá vendo un fanart de Smashy y Zart como luchadores. Ahora sí, me encanta, Neo. Muchas gracias. Está muy bonito. Che, ¿qué onda con la publi en Twitter ahora? En todos lados, es inevitable. Hola, Smashy Dudes. Espero que estén bien. Mando este dibujo a medio pintar de Doosman con el Van Hammer y el Mega Buster. Suerte con el Super Smash Brothers. Parecen accesorios de una figura de acción. Está súper bonito, Rotter. Mándalo cuando esté terminado. Sí, lo transmitimos. ¿Te acordás de esto, Hyper? ¡Qué guay! ¡Sí! Dios. Sí, esto lo jugué hace poco. Lo jugué hace poco porque jugué en Switch en los remakes que han hecho. ¿Lo volviste a jugar? Qué guay. El Steel Samurai, ¿no? ¿Era? Sí, el Samurai de Acero. ¡Oh, my God! Increíble. Sí, lo volví a jugar en Switch con Emma. Y es increíble. El remake de Switch está muy bien, ¿eh? Lo podría jugar con Lopi ahora que lo pienso. Lopi, ¿quieres ser abogado? Sí, está muy bonito, ¿eh? El juego en Switch. Está muy bonito el juego en Switch. Está en inglés. Está en español. Smash, no, en yo Switch, me voy retirando por ahora, que tengo que hacer un par de cositas antes del stream de Fran. Dale, vaya. Se pasó muy bien, muchachos. Nos vemos en otra ocasión para seguir jugando. Dale, lo estamos viendo. Igualmente. Me alegra. O sea, igualmente no, adiós. Un placer, Hyper. Un placer conocerte. Un placer. Eres el mejor, Dust. Bueno, el mejor. Nos vemos, todos, chicos. Se cuidan. Se van a juntar pronto de vuelta, así que no se preocupen. Hasta luego, Dust. Seguramente. ¿Cómo Dust veía Smash en el stream? Por fin, más protagonismo para mí, joder. ¡No! ¡No! ¡No, chicos! Es literal, ¿eh? Literal. Más de uno así es como seguramente me ve, muchachos. No, yo no. Yo es así, pero con más colores. La es más grande, la peluca, entre otras. Nunca revisé los Goemon, Clemen. Tendría que verlos porque yo lo conocí literalmente por Smash, así que. Bueno. This is so stupid. How can shake me so bad? Actually, this is pretty. Lo pide este animador, ¿lo reconoces? No es el que. Sí. ¡Hola! ¿Qué es no eso? Sé si son dumplings o piedras volcánicas. Esos son armas de destrucción masiva, hermano. Para el estómago. Una vez más, bienvenido de regreso, Smashu. La verdad que me encantan los streams que ustedes tienen con Dust acompañando. Ya que da lugar a momentos muy entretenidos o tiernos bonitos. ¡Dios! ¡Bonito! Ya no puedo esa palabra. Con Dust acompañando, ¿eh? Con Hyper no, por eso. Muy bien. ¿Y vos quién sos? Muchas gracias, Gasai. ¿Y vos quién sos, perdón? Más respeto. Perdón, soy Dust, ¿yo? Yo soy Dust. Te falta ser... ¿Soy Dust? Te falta ser... uruguayo. ¿Cuál es la caracterización de Dust? ¿Qué hace él especial? Banea gente. ¡No, pará! ¡Ah! ¡No, baneado. No, 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 no! no, mira, Dustman dice viejas muy saturando el micrófono. ¿Podés intentar eso? ¡Ay, no, no! ¡Viejas! ¡Y lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Y did it! ¡Dustman ahora es español! ¡Let's go! La otra vez fui Ciber, ahora soy Dustman español. Sos el robo identidades ahora. ¡Eh! La gente está recontenta, ¿eh? Mirá, la gente se rehypeó. ¡Eh! Míralos. Chicos, tenemos Dustman en casa. El Dustman en casa. Y ahí está la risa. Oh, lo rompió. Oh. Hay una gran diferencia entre el arcade de Smash Remix y el arcade de Smash normal. Ay, ahí está todo, mira. El Kirby, no. Todos con los que me mataron, los polígonos, no. Ay, es el Smash Sleepy, qué lindo. Gracias, Manny. Estos tienen que ir a los mejores momentos del mes. A ver. Hasta se ríe igual. Vayan a la secundaria de la universidad, chicos, no sean streamers. Si no, este va a ser su destino. Sí, Dustman, pero con impuestos. ¡Sí! Esa risa, Dios. Dios. Logramos vencer Giga Bowser. ¡Eh! Giant Giga Bowser, be like. ¡Es mochila! ¡Te parece!
¿Dónde encuentro referencias de la Smashy? Ahora, de hecho, ahora te podría mostrar una Smashy a ver qué tal. Volví al hashtag vale. Después de mucho tiempo, pero no tengo dibujos, solo dos memes random. Ay, ¿qué es eso? Godzilla vs King Kong. No puedo ponerlas por copyright, pero fue literalmente eso. A ver, es que, joder. Smash Remix cuando Smash hizo el chiste. Espera, Smash, ya envié una. Oh, te van a empezar a llegar Smashes. Muchachos, pongan el hashtag Smashes. Quiero que Hyper la vea por primera vez. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la idea? Ah, ya sé quién es Smashy. Es la hembra, ¿no? ¡La hembra! Básicamente, sí. Sí, ha sonado muy mal, perdón. Buenas, Smashy, Dust y Loppy. Espero que estén bien. Dejo este dibujo que lo utilice. De que lo utilizaré en algo. Digo, guiño, guiño, coco, patadas. Speed Racer. Hembra. Estaré mirando pronto, Ranger. Gracias, loco. Está muy lindo. ¿Y vos seguís con la hembra, carajo? Se dice la yegua. La yegua, sí, sí. La hembra. Minita, la hembra. La minita, la hembra. Ay, Instagram de la hembra. Instagram de la hembrita. Cómo amo los modismos españoles, boludo. Como que ellos, para ellos hembra no suena tan raro. Acá es como, ah, la hembra. No, sí, sí que suena mal, sí que suena. Lo he dicho, pero porque era un animal, ¿no? Como es una yegua, por animales sí que se usa hembra. No aclares, claro. Hiper, no aclares. Hiper, por favor, no aclares que oscurece. Vale, perdón. Pero me gustan las hembras. Y a mí también, ¿cuál? Ah, ya está. La hembra. Ay, che, qué lindo. Bueno, cuando hagamos cosas retro no estaría mal hacer eso. Me gusta. Y bueno, más streams con Hiper. Pues ahí lo tienes, ¿no? Y bueno, ahí está la barrita. Pues dona, a donar. A donar, dale a la barra. Poner el tema del Dynamax mientras ve los combates mejora mucho. ¡Ah, claro! ¡Fuimos Dynamax! No me di cuenta. ¿Huevos o no? ¡Huevos! ¡Mis huevos son muy chicos! ¡No tengo! ¡Uy! ¡Ah! Oh. Bueno. Esa risa. Hola. Con que vendiendo a Hyper, ¿no? Bueno. No, ¿saben a la que voy a vender? ¡Ahí está! ¡Hyper es el que me vende a mí! ¡Sheesh! ¡Ay, Dios santo! Por cierto, muchachos, antes de que me olvide... Clemesonic, ha tenido suerte. ¡Gracias, Hyper Nintendo, por la membresía regalada! ¡Hey! Grande, Clemesonic, que se la merece. Y la nah, es porque me han dado mucho amor. Me apetecía regalarla porque me están dando mucho amor y me apetecía, básicamente. Hablando de mucho amor, muchachos, quiero... Si no lo hicieron todavía, que Loppy tiene su canal que está... Loppy está a punto de llegar... A los 500 suscriptores y ya está al lado. Dentro de nada, dentro de nada tendrá más que yo. No hacía falta. Muchachos, Loppy está a nada de llegar a 500 suscriptores, que está subiendo los shorts re bonitos. Y pronto, no sabemos qué tan pronto, pero ella quiere hacer su primer directo. ¿O no, Loppy? Sí, es cuando ciertos chicos Ole. Vengan y disfruten sus vacaciones, ahí me pondré a hacer Todos a ver directos. A Loppy, todos. Todos apoyar a Loppy. Así que falta. El primer stream de Loppy, vamos a estar todos ahí, ¿eh? Y ahí todos. Está, Hyper Nintendo regaló una membresía. Gracias, Hyper querido. No hacía falta. ¿Quién es ese? ¿Quién ha regalado? Tarado. ¿Tú qué? ¡Ay, Dios! Mira, Hyper. Suscribirme. Sos vos, mira, Hyper. ¿Quién ha sido? Mega Man Spider. Me transmite, pero no dice nada de mí. Pensaba que dirían algo de mí. Smash, no, por favor, haz un resumen de todo lo que tiene este hack. Es que... ¿Qué opinan, chat? Ustedes como espectadores... A ver, chat. Pregunta, chat. ¿Ustedes creen que es una buena idea hacer un video en mi canal principal de Smash Remix? O sea, detallando las cosas que tiene. Porque yo, la verdad, no conozco mucho del meta competitivo. O sea, de si Lucas es malo, si Conker es bueno o malo. Entonces, me estaría metiendo en un territorio que no domino al 100%. Pero tranquilamente podría ser como un tour de... Hola chicos, yo soy Smashu y esto es Smash Remix. Y no sé... Instantáneo, están diciendo todos que sí. Están diciendo todos que sí como unos psicópatas. Todos. No, al spam, una vez y ya está. Mostrar todos los personajes, mostrar los modos nuevos que metieron. ¿Creen que sea una buena idea para un video?
O sea... Sí, sí, y dice... Todos dicen que sí, menos uno que ha dicho que no, ¿eh? Yo tendría en cuenta el que ha dicho que no. ¿Podrías decir no solamente la diferencia? Porque sí, no hay tantas diferencias porque es igualito al 64. Pero podrías decir como, no sé... Hacer un video de pequeñas curiosidades como por diciendo... Este Mewtwo salió de tal y tiene los movimientos de tal. Por si agregaron algunos movimientos de Ultimate o algo así. Sí, es un buen personaje tal. Tiene muchos movimientos tal. Me gusta, me gusta. Bueno, dale. No, mejor bésame, Smashu. Probablemente esperar a la versión final, así no se actualiza tan rápido. Es que... Eso también, eso pero... Es verdad. Bueno, igual podría hacerlo ahora, porque hay un montón... Es que hay un montón de gente que me ha pedido Smash Remix. Pero yo digo... Yo digo, chico, ¿de qué carajo hablo? Es Smash Remix, tiene personajes, modos... Aunque podría hacerlo. Una comparación con el original. Bueno, voy a considerarlo. Sí, es que yo quiero hacer videos que la gente sé que le va a gustar ver. Pero si yo digo, esto a la gente no le interesa... Pero el tema es que a la gente le está interesando por lo que estamos viendo, pero el problema es de qué hablas específicamente si no sabes del competitivo. Los añadidos. Claro, eso es un tema. Tiene suficientes cosas como para los añadidos, así que bueno, voy a cocinar. Un poquito de estudio, ¿no? Un poquito de estudio en las redes, ya sabes. Después de esto me voy a meter ahí en todos los modos y parchar bien el juego para que explote. Por cierto, el diseño de Hyper es un Sonic clásico, literalmente el Classic Sonic. Ese sí, lo han preguntado antes, es verdad. Dice, ¿tiene algo especial o es Sonic y ya está? Es el Sonic, pero el gordito. El bajito gordito. El Classic Sonic. Así como cookie. Classic Sonic. Por cierto, hablando de canales como el de Lopi, ¿habéis visto Hyper Nintendo? Es un canal que... Ya, chicos. Y una vez que terminen de suscribirse a los de Lopi, que por cierto, estamos a nada de 500 subs. A ver, ¿cuánto estamos en el de Lopi? La última vez que revisé estaba como 463. 496. ¿Quién quiere ser el 500? En 3 minutos, ha sido en 3 minutos, eso. Y no olviden también Hyper Nintendo, que me viene diciendo 97. Que hace 2, 3 semanas me viene diciendo que va a subir un video. Voy a volver. Se vuelve todo. Volvemos todos. Ahora todo el mundo hace videos, está de moda. Cerca de la monetización, no sé, si Lopi quiere. Pero tenés que hacer directo. Bueno, la monetización va por visitas, ¿no? Te lo tenés que ganar, claro. ¿Ya llegó a 500? Opa, a ver. ¡Eh! Chat son los mejores, muchas gracias. Gol, subiré vídeo, no te preocupes. Y no es que todavía no hizo nada. Tienen acá los shortcitos de Lopi, que hace los speed paints. Que están cada vez subiendo más en visitas, nice. Y Mansal, he visto alguno. Uh-huh. Son bonitos, y después va a ser directo, ¿sí? Hyper también va a ser contenido, todo. ¿Tenés algo directo? Dios, mira, eso es más viejo. Hace 10 años. Streams. Los Hangouts, ¿te acuerdas? Los Hangouts. ¿Te acuerdas cuando había Hangouts? Chat. Antes, para hacer stream, teníamos que usar esta aplicación que se llamaba Hangouts de Google. Que Hangouts estaba dentro de Google Circle. No, el Google. Esto, Google Círculos, hostia, no me sale ahora. Claro, era una red social de Google. El Google Plus. Era Google Círculos. No, ¿qué? Google Plus, no. Google Circles, ¿no? Google. Círculos, hostia, ¿qué se llama? Google Círculos. ¿Y de qué mierda estás hablando, Hyper? Google Círculos, habla bien, hombre. Lopi, vale, Lopi, meter un slap. Google Plus, pero antes se llamaba Google Circles. Lo prometo. Siguiente. Bowser Jumpscare. Ahí Lopi te está dando ahí un apoyo con el titi. Escuché un ítem. Qué buena serie. Google Plus, Hyper. Yo sé que hay alguien que aquí recuerda que se llamaba Google Círculos. Yo lo sé. Es la edad, Hyper, es la edad. Hace 10 años hiciste directos. Muy bien, no, pues voy a buscarlo. Lo chistoso, chat, es que esta era la única forma que teníamos de hacer streams en nuestras épocas, porque no éramos partners, entonces no podíamos darle. Teníamos que meternos en una red social y cuando descubrimos el life hack de poder hacer directos acá, ya está. Era solo beneficio para los partners hacer directos ahí en YouTube. Y ahora cualquiera lo puede hacer, lo cual es genial. Vale, no. Google Circles... Estaba dentro de Google Plus. Y dale con los círculos. A ver, ¿cuál es la respuesta? Google Circles estaba dentro de Google Plus y era la forma de añadir amigos
y toda esa puta mierda. Era como tus círculos, ¿no? Como tengo mi círculo de amigos, pues era eso. Google Plus. Google Circles. Era obligatorio hacerte esa cuenta para tener YouTube, me acuerdo. Sí, lo hicieron. Y empezaron a cambiar los nicknames. Hubo una movida que flipas. No, mira, sí, sí, MSN. Sí. No, mira ese grupo. Mira el grupo de los polis. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Mira. No me acordaba. ¡Oh, my God! Este es de los pocos registros que queda de ese grupo. Por acá debe estar Asmazir también. ¿Uy? Sí, sí. Asmazir estaba ahí. Ahí estoy yo, mira. Che, me doxeaste, hijo de puta. Acá está mi nombre y apellido. A ver. Necesito. No, bueno, este es un grupo de Facebook que teníamos con todos los demás, con... Mira esa foto de pantalla, papá. Acá está Mario Loco, mirá. Asmazir, a ver. Acá están todos. Yo hablando con Mario Loco, ¿sabes? Cuando lo odiaba. Yo odiaba a Mario Loco y yo ahí hablando con él como súper hipócrita. ¿Y yo dónde estoy? En fin, nos estamos desviando. Chicos, esto, sí. Esto... No, 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 es que si les gusta, si tienen curiosidad de todas estas historias, chicos, y demás, vienen la barra. O hacemos un stream con Hiper, fuck it. Yo tengo ganas de hacer un stream con vos. También. Ahora que estoy de vacaciones. ¿También? Sí, sí, sí. Así que si quieren, este chicos. Este fin de puedo. ¿Este fin de? Este fin de puedo hacer algo. Si puedes tú, yo puedo. Tenés libre el. Lopi, nosotros libre. Tenemos libre el ocupado el domingo, ¿no? Que vamos a lo de a la convención. Sí. El tema es que, bueno, quién se. Está bien, está bien. Ahora, ¿seguro? Después vemos bien. Veo vale, el trailer vale. Y demás. Perfecto. Por cierto, hola, es Mayu Lopi y Duz. E Hiper ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y si se preguntan, no. Lastimosamente hubieron problemas con el tema de los dibujos que prometí. Se filtró agua y perdí la mayoría. ¡No! ¡No! Person, que estos dibujos son re lindos. ¡No! Just a Person. Se ha suscrito a mi canal antes, Just a Person, por cierto. Qué grande. Un jefe. Bueno, me alegro que esto se haya salvado, hermano. Qué triste. Ay, qué feo. Sale Mitopía con Ciber. ¡Otra vez, la puta madre! Con Hiper. La costumbre. Con Ciber. El Ciber español. Son muchos años, perdón. La sí, sustituido. Hiper, ¿querés estar en los streams de Mitopía ahora que sos parte del grupo? También. En todos. Sí, ya, estás en todos los streams, dale. No, todos, pero... Todos. Posta, yo me compongo. No, sí, sí, por mí sí. Perfecto. Wow, también. Quedé. Ahora sí, pero ¿qué? Sí, Lamberto me dio 200 pesos argentinos. Me acaba de dar la adoración del poder. Lamberto, está por vos. Vos también. ¡Sí! Solo yo contra un negro. Wow. ¿Cómo? Yo contra un negro. Solo yo contra un negro. Ten cuidado. Wow. Chicos, era Dark Link. Era Dark Link. ¿Qué se supone que diga? Link sombrío. ¿Es Mashu que dijiste? ¿Es Mashu que dijiste? Link oscuro. Ahí está, meta la cosa. Tengo. ¿Qué dijiste? ¿Oh? ¿Qué dijiste? ¿Tú contra quién? Siguiente. Hecho con mucho amor por Universe Ranger. ¡Qué lindo! Ya compartí la versión ahora, para formato en 4:3. Ahora les presento el overlay para contenido en formato panorámico. O cinematográfico. Wow. Me encanta, Rengar. Para hacer cine. Podemos hacer cine ya. Increíble. Me encanta, boludo. Estamos juntitos. Qué guapo, Lopi, Hola. Joder, esta gente, tío. ¿Pero de dónde sale esta maravilla de gente? ¡Ay! Uy. Spoiler. Sinceramente, no da ganas de rehacer los dibujos de nuevo. No. Ah. Y bueno, pero está así. Pero estos quedaron hermosos igual. ¿Está metiendo eso por el culo? Ah, no, no. ¡No, Hiper! ¡Pedazo de mameluco! Lo estropeé, perdón. Ay, ¿cómo te extrañaba, amigo? Ay. Estuviste desaparecido por mucho tiempo. Sí, fue una época oscura. Lo cuento en mi vídeo, por cierto. En mi vídeo lo cuento todo. Dale, que subí el vídeo pronto, dale. Terminalo, dale. ¿Qué tanto vas a tardar? ¿Qué soy yo con pronto se Ya está cancelado, ya está cancelado también. Ah, sí, cancelado te voy a dejar, pero el orificio, dale. Preguntas smasheras 8 ya. ¿Cuál toca? No, 7. Ahora, si hago te pronto smasheras es el 7. Es el 7. Lo hacemos en directo, un directo de 24 horas y tiramos para adelante. ¿Vos querés que me mate, lloro? Pero puedes hacer una siesta en medio de media hora y luego seguir. ¡Oh, la enfermera! ¡Ey!
Lopi, no fue lo mismo que pensé, no soy el único. Lopi, ¿no sabías que Spider-Man era fan de Animaniacs? Ah, eso no lo sabía tanto. Pero porque lo cambian a cada rato. Me refería a lo del GIF. Ya sé, Clay, estaba jodiendo. No más. Pero bueno. Felicidades por graduarte, hermano. Es una muy linda. Un muy lindo recuerdo ese. ¡Ay! Felicidades. Mayu. Mayu. Ese soy yo cuando. Ese soy yo cuando juego Brawl y solamente me puedo poner 5 letras porque es el límite. Así que es tipo. Jugar Mayu. Brawl es horrible. Oh, jugar Brawl es una experiencia aterradora, tío. Ya me cuesta jugar Ultimate. Imagínate. Ay, qué lindo. Brawl, tío. No. ¡Ah! Pase en contexto, por favor, de Mayu. ¡Qué guay! Soy yo atrapado. Estoy atrapado. Alguien, por favor, libéreme. Libéreme a Lipper, por favor. Libérenme, por favor, que estoy aquí atrapado. Soy yo en el push to talk. Soy yo. Ok, sí. Lo hiciste súper inocente. Me gusta mucho más esa teoría. Este Zipper con el push to talk, cuando no podía hablar en el Discord, listo, se acaba la historia. Más inocente, ¿no? Ya lo he pillado yo también la otra, pero... ¡Oh! Y te presento a la Smashy. Smashy. Zipper, una de las versiones más preponderantes de la mano de Mad Bunny. Ok, ya tengo para esta noche un regalito para tal... Vale, ya para está Emma, guardado. La puta madre. Dime, ¿qué decías? Si le hubieran dado más tiempo a Sakurai, Charizard y el Putin. ¿Qué hubieras jalado con eso? Hay que se muere. Te mueras, por favor. Había ahogándome en hype porque por fin el nuevo juego de Shantae. Ah, ha sido revelado un nuevo juego de Shantae que va a salir solamente para la Game Boy Advance. Fue muy bizarro. Así que, bien por los fans de Shantae. Por cierto, el dibujo de Hyper está bonito. ¿Qué dibujo de Hyper? Es mono, es monkey. ¿Es monkey? ¿Poniste tu foto de perfil? No, bonito. ¿Es Mayu en las peleas de Team Be-like? ¿Por qué hacéis esto? Porque somos animaciones los Sonic Heroes. Qué fan de los Sonic Shorts que era. Para que Hyper vea la Smashy. Acá tenés, mirá. Y encima de Portal, encima de Chell. Madre mía. Mm-hmm. Madre mía. Madre mía, 4 pajas seguidas. 4. Ni más ni menos. Pégale, Hyper. ¿Lo estás matando en serio? Vaya paliza, Leo. Vamos que llega. Okay. Mira, Lopi, el progreso. Ay, que no hacía falta. ¡Casi! ¡Aus! ¡Vamos! ¡Ey! Un supalopi por cada hostia que me ha dado. Claro. Un supalopi por... Sí. No hacía falta. Oh. Sí que hacía falta, Lopi. ¿Qué vas a hacer? Espérate. ¿Eso sin que nadie te apoye? Pues no, claro que no. Claro que va a apoyarte todo el mundo, Lopi. No hacía falta copiar el dibujito. Gracias. Eso también. También hacía falta, claro que hacía falta. Exige más dibujo. Algo que estoy preparando para un futuro. ¡La put! ¡Es en serio! ¡Chúpenme el choto! Me transmite. Esta es mi cara ahora mismo. Ay, como tardó mucho el inicio del Betalento, ni siquiera ha empezado, me rendí a hacer un video. Sin embargo, creo que el video de modos extra de Smash Bros. Rivals of Ether y Brawlhalla me resultó demasiado tarea de colegio. ¡Oh, no! Capté la referencia. A ver, Gartor, no sé si has editado antes, pero hacer un video es medio a veces tarea de colegio. O sea, es una experiencia increíble, pero hay momentos en los que tenés que repetir una parte una y otra vez, buscar información. Así que no te desanimes de hacerlo. Por ahí al principio te conviene algo no tan ambicioso, porque sí. Es muy lindo hacer videos de media hora y todo eso. Pero es un coñazo. Es un coñazo. Es durísimo. Bastante un coñazo a veces. Yo. Es un trabajo muy duro, ¿eh? Yo porque ya tengo. Media hora es muchísimo.
Yo porque ya tengo cancha, o sea, en esto, o sea, ya estoy acostumbrado. Es que incluso con un buen workflow, un vídeo de media hora es muchísimas horas. Imagínate si encima estás empezando, ya ni te cuento. Claro. Mis primeros vídeos, ¿cuánto duraban? 3, 4 minutos y tardé un huevo en hacerlos. Uy. Pero ánimos igualmente. ¿Qué quieres, gata? Ya te doy de comer, ya voy, ya termino. Aguanta un segundo que termino. Mi gata, miren, chat, voy a... Smashu, contale de los shorts que te dedicamos. No es tan complicado y aparte que te cagas de risa. Ah, bueno, son recopilaciones de streams. Hiper. ¿Viste como Rainy? Ah, pero hace ediciones, sí, muy graciosas. Vale. Pues ya me los pasaréis. Una pregunta, ¿eres español o te fuiste a vivir a España? Las dos. Es broma. O sea, estoy viviendo en España, pero porque nací aquí. Claro. Soy catalán encima, o sea, peor todavía, ¿eh? Soy catalán, chat, doble. Miren quién quiere comida. Está pesada, tipo... Mira, estoy haciendo stream, no puedo streamear tranquilo porque tengo a este pequeño felino. ¿Querés comida, Sofi? ¿Querés comida o no querés comida? Oh. En fin, denme un momento. ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapa! Está bien. Perdón, es que me gustan mucho los gatos. Tengo dos y me... Aprovechando que volviste, quiero decir que estoy cocinando algo para el Betalento 2. Solo puedo decir que lo que estoy cocinando tiene mucho pepperoni. Me estoy emocionado por eso. El Dora... ¡Oh, carajo! ¡Ay! ¡La gorda! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Viejas! ¡Ay, Dios! No estoy seguro si se vio. ¡Viejas! Hola, señor Smash, señora Lopi, señor Hiper y señor Duzman, amo del universo y del multiverso. Me han saludado. Está re contento, Hiper. Les dejo cordialmente este Pepe Random. La ship que la película nos dio. La ship que el internet eligió. ¿Qué? Sí, andan estudiando con el pobrecito Lego y... ¿Qué pasó con el Spider-Man Lego? No sé, por esta interacción... Me suena de verlo, creo que se puede... Lo shippean con Miguel. ¿Por qué? No sé. Supongo que ¿para qué mierda te vas a vivir una figurita de ese tamaño? Preguntan Bowser y Luigi, ¿cómo que Bowser y Luigi? Si obviamente era lo esperado, o sea, ¿quién no quiere un ship de Bowser y Luigi? ¿Estamos tontos o qué? Son perfectos juntos. Por supuesto, voy a ver Spider-Man. Acá, voy a ver Barbie. Un rediseño para Hiper. Estaba pensando si solo hacer un recolor, pero al final le puse ropa. Espero que lo ocupe de ahora en adelante. A ver. Oh. Me gusta el papel cuadriculado. Viene con el cosplay, ¿no? También el papel cuadriculado. Nada, es broma, ¿eh? Es broma. Está muy guapo. Gracias por el recolor. Gracias, muy guapo. Lo peor es que, ¿te acuerdas cuando en nuestra comunidad... Encima bueno, Neo, joder, Neo, no paras de dibujar Neo. Teníamos madre a mía. Varios que eran un recolor. Como, sí, como claro, Pau. Claro que me acuerdo. Tío. ¿Cómo no? ¿Piensas algún día jugar los Ratchet and Clank? No creo. No me llaman como para jugarlos así en directo. Me dan pereza a mí también, No sé por qué, pero... Oh my goodness, ¿qué acabo de ver? Aunque no lo creas, estas imágenes son oficiales. ¿What? No sé quiénes son las de arriba, pero las de abajo creo que sí eran oficial. Somos 261 personas viendo el directo y 356 likes. ¡Eh! Superamos la Matrix, muchachos. De locos. Encontré esta imagen porque un amigo de Discord me la había enviado. Y no tengo idea de quién está en esta ley contigo. Si no tenés este hashtag en el momento exacto que aparece esta imagen. Bueno, es el destino entonces. Soy yo, o sea, deja de negarlo, Mega Man. O sea, soy yo. Ahí está, no había salido el Bautista. Uy, qué copado que está, Bautista, holy shit. Joder, qué guapo, ¿no? Sí. ¿Para qué le etiqueto? Está de locos. Qué roto que está Twitter, por Dios. Elon, labure. ¡Van para todos! ¡Ay, qué lindo! Claro, es más chido. Actualmente... Hiper. Me gusta. Vamos bien. Vamos mejor. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta?
aquel dibujo que quería mostrar en tu regreso. ¡Qué lindo! Te dejé un lindo mensaje en la esquina del dibujo. ¡Flipa clip! Está más allá abajo. ¿Qué? ¿Es un bait? Estoy haciéndole todo el zoom posible. Sofi, ¿qué opinas vos? Mírala, tiene hambre. ¿Quiere que creo que sé lo que pone. Pone, ¿me transmite? Perdón. Pero aleja la mica de ahí, que te tiro después las cosas. Me transmites microscópico, mira la vaya. La carita. No. Qué guapo es. Esa carita. No. No pongas esa cara. Ay. Smashu. Tengo esto para ti. Oh, mira ese gato. Dale, vamos a terminar, que ya casi terminamos. Ay, Dios. Gracias, Mr. Beat. ¡Mr. Beat! Gracias. Deadpool y John Constantine. ¡Ey! Dale a todo lo que se mueva y lo que no se mueva lo empuja. Ay, chicos, iba a seguir un rato más, pero ya hace... Estamos en stream hace casi 4 horas, así que voy a cortar ahora. Les voy a dar el pase a Karix, que arrancó stream hace rato, que me pasé de horario, perdón. Pero... ¿De quién son los dibujos del emoji del canal? Los hizo Shumai. La gran mayoría, porque hay algunos, por ejemplo, que los hizo... El conito es de... ¿Quién era? El conito es de Emzaro. Es Denzaro. El gritando lo hizo Bautista. No, perdón, lo hizo Javiex. La Lopiquita también no es Denzaro. Sí, es verdad. Ah, es una combinación de Shumai, Emzaro. De Shumai, Emzaro y Yuesi por el la cara del conito. ¿Con qué cuenta hiciste el tweet, Hiper? ¿Con la personal tuya? Con Albert. Ah, sí, no salió. No salió su. Es. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Para el punto push to talk? No te la creo. ¿Pusiste las monedas para el push to talk? Con celo, porque si no, no hacía fuerza. ¿Es en serio? ¿No era más fácil poner una piedra o algo, man? No, porque son más... O sea, tienen más resistencia de la que parece, ¿eh? Parece que no, pero yo ponía cosas ahí y no había manera de que la pulsara. He tenido que poner con celo para hacer presión hacia abajo bien. Que si yo no había manera, tío. Ay, por la experiencia. Y yo peleándome mientras vosotros hablabais, imagínate. Dios santo. Oh, Dios. Qué risa, tío. Y ese sigue momento con óptimo. Baneada. Sí, sí. Está con. Ya se la cambió. Cambió de cuenta, así que después le va a hacer la publicidad al USC, pobre, que tuvo los criptobobos, lo hackearon. En fin, muchachos, los voy a redireccionar con el Karix, que está jugando Kirby ahora mismo. Sé que más tarde también streamará. A ver a Karix todos. Gracias por hacer de este regreso acá a stream a uno que sea muy divertido, en serio. Los extrañamos un montón a cada uno de ustedes. Y bueno, ya estaremos viéndonos en el resto de la semana, o la otra semana, o esta semana. Pero en serio, vine recargado, con muchas ganas. Y así que encima, dentro de poco, chicos, esta semana no, la otra vienen Cyber, Rider, Cusero y Anónimo a Argentina. Así que ahí vamos a hacer un stream todos juntos. Van a venir a mi casa. Ojalá estuviera yo también. Ojalá, venite, dale. Y vamos a estar jugando o Smash o Mario Kart, pero acá mismo en esta habitación. Imagínenme. ¡Qué guapo! Imagínense acá, en esta misma habitación. Acá vamos a estar. Acá. Acá va a estar Cyber, tipo, miren. Hype. Así que va a estar muy bueno. Y estoy todo despeinado, perdón. Ni pensaba salir en cámara hoy, pero vale la pena. Hype se parece a Hyper. Claro, Hyper Nintendo. Hyper Nintendo. Van a haber un montón de cosas para hacer, así que estén atentos. Estén atentos porque se viene con todo. Muchachos, lo dejo con Karix. Saluden, ¿qué podemos decir para Karix? Me transmite. ¿Cómo? Pollo, así. Pollo. Listo. Pollo. Muchachos. Pollo. Ya saben. Ah, pollo, pero. O sea, pollo. Mucho pollo y mucho apoyo. Y mucha polla también.
¿Cómo? Gracias por ver. Nos vemos en otra. Y acá se pide Smash. Adiós. That was the end of Smash Ultimate. Pongámosle fin a esto. Van para todos. Se van todos baneados.